Gente, por favor, les estoy diciendo que paren de spamear Pia por Fluffy porque eso la puede incomodar mucho. No, ¿sabéis qué? Mejor sigan, sigan. Listen.
dame algo pa' funar. Dame algo pa' ver. Venga esa funda acá. Fama, fama máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' ver. Venga esa funda acá. Fama, fama máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién pune. Una. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' funar, dame algo pa' funar. Venga esa funa acá. Fama, fama máxima. Va a pensar que las funas solo son material. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbias? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá. Fama, fama máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá. Fama, fama máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá. Fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar. Dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá. Fama, fama máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Entonces le dije, no, tranquila, guacha, sos muy madura para tener. Está perfecto. ¡Estamos en vivo! Desde los estudios oficiales de Radio Funa. Bienvenidos todos, todo Latinoamérica, todo el planeta. Y también, ¿por qué no?, nuestros amigos de el espacio exterior. A un nuevo episodio de Radio Funa, el matinal nocturno. O bueno, dependiendo de dónde estás, puede ser tu late diurno. Podría ser. ¿Cómo están nuestros queridos panelistas? Es atrevido, es rebelde, es Mazer. ¡Qué onda, brother! Che, estoy solo, así que... Por el terror de los Pokémones, el influencer más grande, el precursor del Power... ¿cómo se dice esta wea? Power Advertising, no sé. ¡Quicklack! Hola. Che, ¿vos no estás en los Pokémon? ¡Voy al chileno acá, la chistoso! Puta la wea. Ya me quiero ir. Boludo, yo quiero cambiar las placas de abajo y que la del Quick solo diga es el chileno que ha seguido Pokémon. Nada más. Aquí ya es el chileno que habla chistoso en los videos Pokémon. Esto sí me gusta. Es narigón, es carismático, le gustan los paseos por la playa y leñar bonsai en su tiempo libre. ¡Megajor! Para, hijo de puta, ¿qué dijiste sobre los paseos en la playa? Sí, le pega a los Power Rangers. Saluda, Jorge. Hola, ¿qué tal, chicos? Los quiero mucho, acá estoy. Es su personaje favorito de 31, digo, de Radio Funa y el dueño. Está de color. Todo acá está de color, todo piola. El sub panelista favorito de Final Stage está aquí. No sufran. Ay, ¿dónde está el Megatracho? ¿Dónde está? No lo encuentro. Lo mataron por puto. Y yo soy tu padre, digo el Fluffy. También el Ardetular, también el Ardefite, también el Radio Funa. ¡Ya, listo! ¡Empezamos! ¿Cómo estamos, cabrón? Muy bien, la verdad. Porque es sábado y no me baño. Y tu cuerpo lo sabe. Es sábado en la noche. Igual como que una hora. Mira, yo pensé que habían puesto la lista y no está la lista, pues pusieron cualquier wea. Yo ando medio Rebook. Amargado realmente, weón. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Mira, primero que todo, descubrí que una piraña puede comerse a un niño por completo en menos de 30 segundos. Pero en otras noticias les conté que me echaron de la pega al acuario. ¿Tú eres la piraña? Te dije que no. ¡Oh, no! Eso era la bola. Bueno, nos estamos dilatando un poco. Porque aquí hay algo muy especial. Tenemos a una VTuber entre nosotros. ¡Mira! ¡Ahí está la Umi! ¡Saluden a la Umi! ¡Grande la Umi! No. Aquí no hay ningún otro nombre de ninguna VTuber más que el mío. Así que perdón, más respeto con su invitada, por favor. No puede ser. Hola, Mimo. Qué bueno que llegaste. Esa voz la reconozco. Sí, reconoces. Es la única. ¡Inigualable! ¡Mimo VTuber! ¡Mimo! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Me echaron esto de menos, Umi! ¡Por favor, boludo! ¡Yo no soy argentina, pibe! ¡Yo no soy argentina!
¿Qué me estás contando, boludo? ¿Que acá todo el mundo se va a hacer imitaciones o qué? Sí, la concha, la no, mira, me sale muy bien mi imitación de Meister. Hola, soy Meister. A ver, ¿crees que saca el Infiria, men? ¡Por favor, saca el Infiria! ¡Hacelo ahora! Buena, Laira. Me alegro que mucho que estés acá. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con qué caballero tengo el gusto? Ah, nada. Yo soy el Infiria, así que nada. Solo te venía a saludar. Vuelvo a mi canal. Disculpame. Para, quiero que el Meister te quiere saludar, Laira. ¡Hola, Meister! ¿Cómo andás, guacho? ¡Saludad! ¡Alto ahí, criminal! ¡Ese ahí es un impostor! ¡Yo soy el original! ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Qué posaderas más grandes, por Dios! No puede ser, ese ha descubierto. No puedo ¡táctica! Moverla. ¡Táctica! ¡No, boludo, al revés! ¿Qué creo que nunca voy a arreglar al Infinia? Me gusta que sea como la mierda. Está la pura cagada aquí. Para recordar que puedo ponerse tan grande, hermano. Por favor, en este momento el programa, no hay pauta, no hay ni una weá. Está la zorra que acabamos de llegar, no tenemos idea. Y es nuestra favorita. Pero es nuestra sección favorita. Cuando no hay sección, la previa. Por favor, que pase la previa. ¡Que pase la previa! ¡Cagaco de presencia! Mi parte favorita del stream. La previa. También un saludo a los cabros del podcast Por ahí para el pueblo que hicieron la previa de la previa. Miren, la previa, no les voy a mentir, no escuché nada de lo que estaban haciendo, pero de repente me entré a ver el stream, veía lo que estaban haciendo y hacían puro edits míos con la pía, así que bueno, que sigan nomás. Tienen un podcast. No sé qué creta están haciendo, pero sigan. Tienen un canal. Fluffy, por alguna razón se pusieron temas. No sé quién chucha tocó el bot. Y se lo pidió y el bot se muere al tiro. Es cosa de poner la lista y que nadie haga nada. Que nadie haga nada. Sí. ¿Pero sí, qué mierda es esta música, boludo? Pero si no hay música, no sé qué pusieron. Yo estamos sí trabajando por esto. Bueno, en lo que el Fluffy les arregla esta hermosa música, yo tenía pensado algo lindo que contar. Lira, ¿cómo andás? Está bailando. Está divirtiéndose. Che, no se marea, pobrecita. Está ahí en el espacio, literalmente viajando a millones de años luz a... Yo ya estoy acostumbrada, solo vamos. Es como Ben 10. Voy a dejar. ¡Y la pía se suscribió! ¡Vamos, tío! ¡Gracias, tía, por suscribirte! ¡El copypasta! ¡Por favor! ¡Ahora! Para, acá lo tengo, acá lo tengo. ¿Dónde está? Dale, ya acá en la concha de la bomba lo puesto. ¡Acá está! Por favor, por Dios, que tengo tantas ganas de embarazar a pía. Para que lo tire acá. Tengo tantas ganas de embarazar a Pia. Quiero que ella dé luz a nuestros hijos con esas hermosas caderas perfectas para procrear. Es un hermoso y radiante ángel de otro mundo, como una diosa habiendo bajado a la tierra para limpiar nuestros pecados. Pia está más allá de lo divino. No puedo evitar arrodillarme en adoración cada vez que veo sus hermosas figuras y el traje que usa. La anhelo de forma manera tanto primaria como espiritual. Cometería más crímenes de guerra. Le rompo el orto, Pia, la puta que te parió, te amo. Amén. Me encanta que hay un chabón que es la primera vez que comenta y lo primero que comenta es el compadre. se integró al tiro el compadre. Se integró al toque, o sea, muy natural, boludo. Bueno, volviendo a hablar de rubias con ojos azules, ¿cómo está Lelira? Pues muy bien, aquí muchas gracias, muy agradecida por su honorable invitación. Era lo mínimo que podían hacer por mí, muchas gracias. Y pues un saludo a toda su hermosa gentecita del chat. ¿Qué fue eso? La verdad es que nos tenías agarrado de las bolas. Así que... Sí, la verdad que sí, nos amenazó, nos dijo: ¡me van a invitar a su madre! ¡Quiero ser famosa! ¡Quiero salir de ese grupo de mierda! ¡Está lleno de maracas! Todo eso nos tiró. ¡Qué terrible! No, no me exhibas, eso dejamos para interno, oye, no me funes tan rápido, déjala para el final. Progresivo, no. Boluda. De a poco tiene que ir escalando. Obvio, claro. No, igual a mí ya me mandaron hace unos días como que 20.000 viewers paraguayos desconocidos. Muchas gracias a todos los paraguayos por apoyar a Laira. Los queremos mucho. Por fin funcionó, por fin. Nadie toque el bot, por favor, se lo pido. Nadie toque el bot. Nadie. ¿Qué es este botón? Por favor, vamos a suicidar. Solo falta que salgan las 3 odio horas. Odio este episodio donde los primeros 10 minutos no puedo hablar porque alguien se pitió el bot y tengo que arreglarlo. Estamos como nosotros. Bueno, ahora sí, chicos, buenas noches, bienvenidos a Rayo. Como que hicimos todo eso. Sí. Ya lo hicimos todo, ya se fue Umi y todo. Ya está, se terminó el programa, chicos. Listo, nos vamos, ya sale un LOL. Sale un LOL, ya, listo, el aire a juego.
Está la suya, está re en eso la piba, déjala. Está bailando, está feliz. Nosotros tenemos acá para bailar, es la pole dancer. Nosotros hablamos y ella baila. Qué rico, así me gustan mis matinales nocturnos. Sí, 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 saben, si donan podemos hacerle suma a las gomas, que es lo único que importa. Así que adelante, por favor, denle dinero. Tengo una queja con ustedes, weón. Tenemos una invitada a final de calidad y son como la mierda. Con razón todos están solteros por la concha de tu madre. Si la clave es poder conseguir una pareja, por favor, es tratar a tu mujer como una reina. Por eso siempre tengo mi niña Tina acá al lado. Así sí. Que por favor, un poquito más de educación. Acá tenemos una invitada que por primera vez alguien que sabe hacer su trabajo, weón. Yo estoy para la cagada. Sí, está bailando, mira, sí, baila, sí, baila, mierda. Entonces, yo le pagué 2 horas para que bailase. Y ella va a bailar. Va a bailar las 2 horas. No va a hacer nada más. Yo no quiero que hable. Yes, pero me pague más por eso. Mira, el profe lo puso. Oigan, la música la escucho así reventando en las orejas. La puede bajar al bot. Tiene que bajar el volumen, clic derecho al bot y bajar el volumen. No lo eche. ¡No! 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 ¿Por qué? Ya será música de repuesto. ¡Te toco al bot! ¡Esa! ¡No dije en broma, boludo! Todos lloramos menos Lina. Lina se lo ve muy feliz. Así es, yo siempre estoy feliz. Estúpido bot, me hiciste ver mal. Bueno, ahora sí, aprovechando de que no tengo idea de qué gracia estamos haciendo porque me perdí los últimos 10 minutos. Mucha gente está canjeando el Aira Dime Onichan, porfa. ¿Lo puedes decir? Por favor. Ya tengo 15. Tirate una metralleta de Onichan. Una metralleta, sí. Oh, volvió el bosque rico. ¿Qué? Te tenés que tirar una metralleta de Onichan porque cambiaron como 15 lo que estabas bailando. ¿De Onichan? Sí. ¿Cuántos Onichans hay aquí el día de hoy? No, sí, qué rico. Sí, acá. Sí, acá en mi cara. Dale, eso, así. Como me gusta. ¡Ay, Dios! Eso, dale, ahora anda al colegio. ¡Dale, mierda, anda al colegio! No, si yo soy un poco. Si va al colegio, no va a ser VTuber. ¡Rayos! Eso es cierto, digo, a tu forma. ¡Me está reventando las orejas, hermano! ¡Pero ponele clic derecho a bajarle el volumen! ¡No la eches! ¡No la eches! Hágale clic derecho al bot y bájale el volumen. Usted puede. Que lastime su orejita. Mirá, la puta madre. Onichan por 10, Onichan por 1000, Onichan por millones. Por millones más uno. Demonios, baje el precio. Ya estoy demasiado barato el día de hoy, no puede ser. Como ¿más? Todas las VTubers que están ahí. ¿Es eso posible? Sí, sí, está complicado, ¿eh? Qué terrible. Un saludo a los carros del chat. ¿Cuándo van a bombardear a Siria? Pronto, compadre. Si no, esta temporada va a ser en la siguiente. Así que usted tranquilo nomás. ¿Entendés cuándo vamos a bombardear a Liria? Que bueno, danos. Eso es después del programa, no ahora. El sillón está atrás, así que es cuestión de tiempo. Me voy a acomodar un poquito, ¿no, Mike? ¿Conoces el término ground pound? Oh, ¿conoces el término mating threat? Si pudiera volver de tag de Twitch, lo haría. Sería muy bueno. Ojalá, boludo. ¿Cómo? Pregunta, ¿sabes? Vos, sobre todo vos, Meister, ¿saben qué día soy? Pues hoy es el día de Navidad, señor. No, pero... ay, boludo. No, Lira, Corny. Lira, espera, antes de seguir con eso. Lira, ¿cómo estás? Dime. Clic derecho a la llana. ¿Qué? Clic derecho a la Ayana. La música está muy fuerte, disco. Me duele el pie. Clic derecho, donde dice volumen de usuario, como, lo bajas. ¿Qué le leí el ojo derecho a la Chana? ¿Qué juega con la Chana? Dios ya, mío, sí. Salió Boomer la VTuber, boludo. No puede ser, qué terrible. Por eso me dicen la Sailor Moon, pues. Vengo de los 80, prácticamente. No puede ser. Lira, ¿acaso cuando vos ves un meme, te echás para atrás y cerrás un poco los ojos? No, no. Eso, muestre la tanga, como tiene que ser. Así se pide perdón. No, la gente no ha pagado. Me perdonan. Ay, ahora sí. Ay, Lina, qué lindo tu nuevo corte de pelo. Dios, cuánto quiero perdonarla. Es verdad que acá estuvo Nimu. Exacto. ¿Y no ves que está acá ahora mismo? Ahí está, mira. Ahí está Nimu. Mira, baila como Nimu, mira. Ay, está contento, sabe que está hablando de ella. Está vibrando de felicidad. Chao. Yo les quería contar porque hoy leí que es el aniversario de algo muy gracioso en Argentina y me parecía bonito contárselo porque tengo ganas de contarlo y ya fue. Hoy se cumplen 33 años de el incidente del caniche. ¿Vos lo conocés, Meister? ¿El incidente de qué? Del caniche. ¿No sabés? No. Bueno, déjame que les cuento 2 segundos. ¿Vos, Lira, tenés perros?
Sí, tengo un perro, es Schnauzer, se llama Jaco. Como el de grande. Sabes que hablan de él, está muy bonito. Perfecto, me encanta. Y vos supongo que vivís en una casa, ¿no? En así un departamento. Es. Perfecto. Así es. Bueno, imagínate de que en vez de que tu perro sea un Schneider que tiraste ahí, para mí es un alemán, es nazi, sea un caniche. Y en vez de vivir en tu casa, vive en un piso 13. Bueno, hoy hace 33 años un caniche se cayó de un piso 13 acá en Argentina, en un hermoso barrio de Caballito. ¿Nunca les pasó que ven un perro en un... ¿cómo se llama esta cosa? Bacer, este lugar, perro. Que está, que da hacia afuera, balcón, eso. ¿Nunca les da como que un perro se va a caer de un balcón, boludo? Bueno, a mí siempre me pasó y hoy hace 33 años se cayó uno. Pero no solo se cayó el perro, sino que se cayó encima de una señora que estaba caminando ahí. Entonces... A ver, trigonometremos esto, ¿saben? No, me digas que se murió allá, no. Ah, no, listo, no importa. Trigonometremos esto, ¿saben? La velocidad a la que tiene que caer el perro y el momento que tiene que caer el perro y la velocidad a la que tiene que ir la señora y cuándo tiene que salir para que el perro le caiga encima, boludo. ¿Saben la coincidencia que cae en eso? Es una verga. ¿Pero ustedes piensan que queda ahí? Ese día no quedó ahí. Después de que el perro le cayó a la señora, por ende los dos fallecieron, una señora se puso a ver tan en el medio de la calle que la atropelló un colectivo. ¿Qué? ¡Sí! No me debería reír, pero sí me río. Cayó de un piso 13 sobre una señora. Se pusieron todos a ver y una mina por ir a ver la atropelló un colectivo. ¿Pero vos pensás que eso terminó ahí? No, bueno. Ese día Dios dijo, hoy me voy a divertir. ¿Por qué? Porque un tercer señor que vio al perro caer y matar a la señora y al bondi atropellar a la segunda señora le dio un infarto por la impresión y también murió. Entonces, ese día pasaron muchas cosas. Ese día se cayó un perro, atropelló a una señora, le cayó otro a un perro y a un señor le dio un infarto en como, no sé, 5 minutos. Fue muy complicado. Puede ser, Jorni. Tuvimos el destino final acá. Literalmente tuvimos un destino final, boludo. Si no me creen, ¿verdad? Busquen incidente del caniche. Fue hoy, 23 de octubre, hace 33 años en Argentina. Conche la lora. ¿Ven? Ustedes dicen, no, pero aguante vivir en Suecia, que es mucho mejor. Suecia es aburrido. Acá Argentina te da la mejor semana de tu vida. Mira, pum, incidente del caniche. Toma. Hermoso país. Che, no hay música, la concha de su madre. Llevo media hora peleando con el bot. Mientras yo hablo de caniche, que ahí está. Sí, muy bonito. Sí que hablar de, no sé, el cumpleaños de Charlie García, que sale literalmente en todas partes. No, es que un perro cayó encima de un auto y explotó. Unishita y Eversin, boludo, cayó un perro de un piso 13 y mató a una señora. No sabía lo del meme, pero no me sabía que la fecha era hoy. Era no, hoy, sí, sí, sí. Fue hoy encima. Efemérides, rayos, ¿cómo no lo supe antes? Hoy se celebra el incidente. No se celebra. El salto del caniche, el gran salto del caniche. El perro del caniche truco, bastante. Pero acá la gente dice, ¿quién es Charlie García? Pero es que Charlie García, aparte de ser un músico, hizo eso de, ah, si eres tan chulo, tírate de la piscina del piso 10, pues ya lo hago. Se tiró del piso 10 y cayó encima de una señora y lo atropelló un colectivo, así que es lo mismo. No. ¿Saben qué? Plan B, váyanse a la mierda, no hay música. Yo voy a poner música desde mi PC y ustedes pongan lo que sea de fondo. No puede ser. Bueno, no, se intentó. Mi bot. Ahora, para que se lo culé al Fluffy, voy a poner música con copyright. No, que voy a mutear que no, Mason. Ahora, para que se dé cuenta, me voy a culiar a la lira. Esa risa nerviosa es la que me gusta. Esa risa. Gracias al señor Albino. Por ese Prime. Quiero todos sus Prime, gente. No sé por qué ahora todos no le están dando a suscribirse con Twitch Prime. Ahora, ya en ese momento. Quiero Prime. Deme Prime. Quiero no, Prime. Suscriban. Den follow. Necesitamos háganlo. Follow. Eso. Así. Háganlo. Eso. Ahí está. Mira, mira, mira. Eso. Le van a decir que no a las gemelas. Vamos, gente, por favor, ¿eh? Hay dos buenas razones para que se suscriban a este canal. Así que aprovechenlas. Madera. Tenemos que comprar madera. Sí, sí. Que gana de comprar madera. Bueno, la lieron no he hecha con Fire. Les comento, cabros, tenemos 9.988 followers. ¿Saben lo que va a pasar si ese contador llega a los 10.000? Me suicido. ¡Vamos a ¡en ponerla! Vivo! ¡Le fucking go! ¡No
no lo voy a hacer, no, te vas a poner, bueno, me van a pillar 10.000 suscriptores solamente para ver si sigue un video y cómo me lo ponen al cadáver, güey. No, no, por favor, no lo hagan, no, es broma. Tú ya harías un cadáver. Te vaya a rematar si es que hacía algo. Me lo van a reponer, no. Qué rico. Ah, me dicen que ya estamos en 10.000. Bueno, llegamos a los 10.000. Que hay que refrescar esto. Este último me hablando de. No, ya estamos en 10.000. Matar a 100 personas y dos gatos. Sí, ¿viste? Complicado. ¿Quién el caneque? No, tenemos ese deber. Tenemos que matar a 100 personas y dos gatos. La que llegamos a los 10.000. Específicamente dos gatos. ¿Ah? Me mintieron. Mira, no, nos faltan. Decirle que sí. 10. ¿De qué voy a estar hablando? No, nadie lo entiende. Pero bueno, gente. No, no entiendo nada si estoy avisando. Gonzalo, hay que matar a 100 personas y dos gatos, nada más. No, bueno, no, yo no, me no, pido no, el no, primer gato. Eso, de nuestro deber, tenemos la wea puesta acá en la regla interna. Guacho, yo les quería preguntar una cosa. ¿Qué onda las putas VTubers que están cumpliendo todos años en octubre? De verdad, todas. Todas están de cumpleaños ahora. Todas. ¿Qué onda? Sí, sí. O de aniversario, o de la concha de tu hermana. Todo en octubre, todo, ¿qué onda? No, que la otra vez cumplió la pía. No, que la Kipi tuvo redebut. No, que cumplió la Pierrot. No, pero que también cumple la esta, boludo, la amiga de Nimu. No sé, la concha de tu hermana. No, que el 30, la Runa también tiene aniversario. Chúpeme la pija, ¿qué onda? La puta que los parió. Comenta. Yo cumplí un año de mi muerte y mi resurrección. Ay, Jesucristo, ¿cómo estás? No, pero acá, tío. Hay dos teorías. O los padres de estas pobres almas en penas que decidieron ser VTuber. Dani también. Culearon. También. Sí, sí, vale, Dani. Entre ellos. Culearon todos el año nuevo. O culearon en Valentín. No, en Valentín no llegan. No alcanza, pues solo que sean todas precoces. A ver, vos eso explicaría mucho. Que las VTubers sean precoces. A ver, eso explicaría nada, muchas no sé, cosas. La Dani te diga: ¡oh, weón! ¡Me fui cortado! ¡Gracias! Creo que lo ¡gracias por la suscripción! ¿Qué te parece, Lira? ¿Culiar en enero está bueno? Sí, pues al menos para este lado hace calorcito, ¿no? Uno se pone así medio... Dice, a lo mejor estar calato en la casa, no hay problema. Uno es más proclive a los bajos instintos. Así que, pues sí, ¿por qué no? ¿Why not? No hay problema. Uno, es que ya estás caliente, entonces como claro, bueno. ¡Claro! Ya me hicieron la mitad del trabajo. Yo pensé que la pregunta que le iba a hacer era la importante. O sea, la Laira, ¿es precoz o no? No. La Laira me quema con la electricidad de mil soles. Yo era la niña buena de la casa, amigos, no se crean. Me deschavé recién a esas alturas. Pero antes, la monja. Yo era la monja. Era la monja. Boludo, mira, ah, ese tú. Juego que está de moda, la monja. Nosotros tenemos como 5. Para que lo tírate el efecto. La monja. ¡Monos! La monja. Si quieren, me pongo en modo monja, no sé qué. Me a ver, que pase la monja y la pía regalando subs, Dios mío. Gracias, Teo, regala la sub. Es la suscripción level 3 que le dan a la pía, porque si le dan la suscripción level 3 a la pía, ganan el emote del pollo. Eso. ¡Ah! Se vino la monja, Dios mío. ¡Ah! ¡Alabado sea el señor! Gracias a la gente que está dando bits, gracias a Tilion, gracias a Kata. Gracias, Kata, por los bits. Mi pichula. Bendecidos, todos los que dan beats, bendecidos. Gracias por ayudar a estos muertos. Oh, por favor, Lira Monja, rocíame con tu agua bendita. Cualquier persona que done 100 bits para arriba puede hacerle una confesión a Lira y Lira les va a decir que son tremendos putos. Es increíble. Ofertón, ofertón. Mira, te voy a hacer una demostración. Lira, querida de mi corazón, no, hoy manaste. Pequé porque fui y me bañé. ¿Y te bañaste? Me bañé, lo lamento. ¿Te bañaste? Iba a ver mujeres hoy y quería verme presentable. Mira si la ponía, así que me bañé. Spoiler, no la puse. Terrible el tecito, weón. A tu virginidad de internet, ¿cómo? A tu otaquismo, a tu friquismo. Así. No, qué terrible. Le fallaste a la sociedad. ¿Sabes qué? Ahorita te me metes a un cubo de basura, no sé, pero te me ensucias inmediatamente. Por favor, escúpame, dígame. Báñate en lodo. Señorita Lira, yo también me quiero confesar. Jorge fue la sexta, ¿no? Muy cierto. Hermano mío, ¿qué os pasó el día de hoy? Dios, por favor, perdona. No, hombre. Por favor, perdóname. Porque he pecado. Me descargué un juego que se llama Magical Milfs. Lo descargué, lo torrenté, lo craqué, le hice un montón de porongas para poder jugarlo. Lo juego no más de una hora y me doy cuenta que es una putísima mierda. En verdad, no, literalmente es hacer clic 25 millones de veces. Ni siquiera puedo
dar la opción de acabar adentro o acabar afuera. ¡No! Y es básicamente siempre lo mismo, amigo. La decisión inmoral. En verdad que gasto de 2 GB de espacio de mi disco. Laira, muchas gracias por suscribirte. Ah, no debiste. Increíble, no debiste, Laira, ¿eh? Magia, es un milagro del Señor. ¡Bah, que se le entró el diablo! Es el Espíritu Santo. Acá la pía pagó para preguntarte, Laira, ¿está mal querer que me escupas? No, de hecho no está mal. Yo entiendo perfectamente sus necesidades fisiológicas y humanas, así que, pa, toma. Podés tirar. Escupitazo bendito. Tírale uno, porfa. Ya está, listo. Qué rico, ahí en medio de los ojos para que lo disfrutes, pía, de nada. Uy, qué rico. Imagínate, ahora culiar con pía con un escupitazo de Lina. Dios mío, qué rico. Qué masoquista. Yo tengo una cosa. Estamos basados hoy. Con harta fleba, dice. Cuidado con el COVID, dale, Lina, dame el corona. Por favor, te lo pido. Incluido, tuberculosis, si quieres, también tengo de esas. Que esta señora me pegue lo que quiera, por favor. Lina, y le dije, ¿tienes SIDA? ¡Qué horrible! ¿Qué tipo de razor? No, no puede ser. Tuberculosis es una enfermedad donde te crece mucho la cola. Sí, la isla que tiene pía, boludo. Joder, y ahora que también se contagiaron. ¿Quién contagió quién? Acá el beta 231 dice: Santa Lira, me corría senda. Hijo de puta. Me corría senda paja y me fui justo cuando le hacen zoom al pito. Pobre, lo lamento. Pobrecito, qué pena por ti. Lo lamento mucho. Pero bueno, igual te perdono por el pecado. Sé libre, hijo mío. Señorita Laira. Con otras cosas mejores. ¿Viste en este zoom que justo lo ponen las nalgas del chabón y ves como que se le meten como hacia adentro? Porque como que el culo de hombre hace eso. Como que las nalgas se meten como hacia adentro. No sé, es una implosión. ¿Ves eso, boludo? Es como con yo tenía un compañero de eso no es cagar para adentro, técnicamente. Se me va con eso. ¿Cómo? Un compañero de curso en el colegio que estaba obsesionado con eso decía que le encantaba ejercitar las nalgas solo para que se le marquen lo que él decía, los hoyitos en el poto. Le gustaba. Eso. Esas cosas. No sé, qué hueá, si es el que culea, yo no, yo acaso un esqueleto. Pero que cuando te dicen, te va a hacer cagar pa' dentro, ¿no sería eso? Que se te vaya pa' dentro el pozo. Me hay que ejercitar. Pero ¿cómo hacía ese ejercicio? Me interesa saber, ¿cómo hacía ese ejercicio? Enderezando bananas. Con la cola. Ese es muy buen ejercicio. Apretar las nalgas bien fuerte. A ver, por esa razón, justamente el mating breaks es un arma de doble filo. Porque está bien, estás viendo cómo se están culeando la mina. Pero también te estás viendo de todo el ojete al pibe. Por eso, el mejor mate impress es este donde el chabón está invisible. Bueno, yo creo que la gracia del mate impress es hacerlo, no verlo. Bueno, a ver, ¿por qué no me lo dijeron antes? Por ver cosas he sufrido mucho, señorita Laira, tengo que confesarme. No. La última vez que vi porno me fui al mismo tiempo que el caballo. Te voy a escupir en el ojo por todas las cosas que has dicho, Dios mío. No, me qué pasa, terrible. Me pasa. A ver, no, terrible nada, el caballo lo pasó bien. ¡No! Solo había caras tristes sentiendo el caballo, ¿no? Estaba muy feliz. Qué turbio, Dios mío. Queda uno para confesarse. Sí, Carlos, yo tengo. Yo necesito ayuda, hermana Laira. Ayuda urgente, tengo serios problemas con tolerancia y manejo de ira. Porque me he dado cuenta de que le he agarrado mucho odio a esa gente de mierda que justifica todo con los signos del zodiaco. Toda su vida de mierda está justificada con los signos del zodiaco. Ay, no puedo ser feliz porque soy Leo. Ay, no podemos ser amigos porque eres Géminis. Ay, Carlos, no puedo salir porque tengo cáncer. Siempre una excusa culiá y tiene que ver con el zodiaco. Por favor, necesito algo que me pueda expiar de tanto odio. Está bien, hermano, yo te perdono. Ahora ya no son los zodiacos, ¿ah? ¿Eh? Ahora la gente se guía por las tipologías de personalidad. Esa es la nueva, el nuevo zodiaco de ahora, más bien. ¡Ah! Ese ETF no sí, sé cuánto. Sí, exacto. Yo soy NFJ. No, es que yo soy muy SJWS. Eso son los LGTB. No, sí, ese es el nuevo zodiaco de ahora. O sea, ya no preguntas por el signo, ahora preguntas por tu tipología de personalidad. Y te la sacan, creo que te la sacan mejor que el zodiaco incluso, pero no sé. Se me había olvidado que la polola del Quick tenía cáncer y me contó de que le gustaba tener ese fetiche antes de que le dieran el pelo y como ya no puede, lo usaba un zapapo. Era mi secreto, weón. El destapacaño ahí, listo, en la cama. Mira, y ahora, bueno, ya que terminamos con ella, puedo confesar abiertamente de que si estaba abusado me calentaba más. ¿Qué? Sí. No, qué terrible. El olor matutino, lo hacía más matutino.
Igual no se supone que todas las VTubers cumplen el mismo, aparte del mismo año, el mismo mes, entonces todas tienen el mismo signo de mierda. No puede ser, todas cumplen un año cada año, la concha de la lora. Hijas de puta, cumplen cada año. ¿Qué onda año? No enfoques más, este año van a debutar más en este mes, no digas. Encima, no boludo, la concha, boludo, lo que me da risa, son todas Virgo las VTubers, no puede ser coincidencia que sean todas Virgo. Que sea palo. No, no me sorprende para nada, la concha de mi madre. A ver, eso lo hace mejor. Ay, boludo, ¿cuánto llevo? ¿Media hora? Che, ¿saben que tengo una pregunta hace media hora acá en la garganta, boludo? Sácate la pija, dale. ¿Quién concha es la VTuber que invitamos? ¿Quién sos? Contame. ¿Quién sos? ¿Cómo no vas a saber, hijo? Bueno, está bien, es normal que no sepas. Uy, ahora quiero saberlo. ¡No! ¡Pará! ¿Qué hace? ¡No tiren la mercadería ahora! ¡Cámbiese! ¡Póngase ropa, cochina! No, la gente paga un poquito más. Déjame mostrarme así. Si voy a presentarme, que sea de esta manera. Como viniste al mundo. Como me gustaría ser una concha. Así es. Tú naciste con bikini, Juan, ¿qué más te pasa? No, a ver, ¿cómo les cuento mi triste historia? No sé por dónde empezar. Jesús. Desde el principio. La falta la niña. ¿Qué? ¡Ay, llegaron los Stormtroopers a atraparte! ¡Lira, corre! Están solo ahí con el Chewbacca. Ay, yo creo que no, se bujea, y ahora sí. A ver, ¿cómo se parece a la princesa Leia? ¿Cómo? No, cuente su historia. Ay, la triste historia de cómo esta su servidora se convirtió en mona china profesional. No, a ver, lo que pasa es que, a ver, digamos de que yo no llegué a ser VTuber por voluntad propia. Yo ni sabía qué carajos era ser un VTuber. No tenía ni puta idea qué era. Para empezar. A mí me tuvieron que poner en contexto. Lo que pasa es que yo hace tiempo hacía esto del fandoblaje, ¿no? Entonces yo tenía por ahí en internet mis videitos regados, ¿no? ¿No podemos ver los flashbacks? Haciendo... imagínenlo, ¿no? Haciendo vocecitas de monas chinas, así, ¿no? De fandoms, así, ¿no? Así, nada, hace mucho... Bueno, no mucho tiempo. ¡Ay, Anicha, cochito, mire! ¡Ay, no, Mister, este es el flashback! ¡No! ¡Déjenla hablar, mierda! Puro videos así ya. Qué rico. Entonces, digamos de que justo más o menos por el mes de octubre, todo octubre es el mes maldito. ¡Viste! ¡Mes de mierda, boludo! ¡Nace toda la VTuber! ¿No? En el mes de octubre yo recibo un inbox de una persona que me escribe a mí, una fanpage que yo tenía, ¿no? De mi figura de internet, por así digámosle decir. Digámosle Voldemort. Sí, no, el que no debe ser nombrado me escribe y me dice como que: hola, he visto tu demo de voces y estamos interesados en, no sé, tenerte a ti como parte de nuestro grupo VTuber. No sé si sabes qué son los VTubers y yo, ¿no? ¿Qué es esa madre? ¿Con qué se come? Y me dijeron, no, es que son los YouTubers virtuales, como Kizuna A. Y yo ahí dije como que, a ver, espérame. ¿Kizuna qué? ¿Kizuna quién? ¿De quién? No, y dije, ya. No, entonces como que ella más o menos googleando y viendo, ya, la Kizuna, ya. ¿Y qué chotas tengo que hacer, no? Nada, simplemente tienes que darle la voz. O sea, yo hasta ese entonces, según yo, ser monita china solamente era dar cringe con tu voz, ¿no? Sí, o bueno, sí, es cierto. ¿No? Sí, como lo que siempre hacías, ¿no? Así que está perfecto. Pero a mí solamente me decían graba, o sea, me decían manda tus líneas, ¿no? Solamente como que te vamos a dar un guión así todo fome, por cierto. No, te vamos a dar un guión. Importante. Y sí, en realidad sí, o sea, si ustedes ven el canal van a darse cuenta de esos guiones medios raros y fumados, ¿no? Pero la cosa es que ya me dijeron, te vamos a dar unos guiones, tú lo vas a grabar, vas a como que actuando, pues más o menos. Y yo ya, o sea, yo en realidad como he estado metida mucho en esto del fandom, yo siempre sé que proyecto que en el que te dicen sí, que es un proyecto grande y que vas a dar tu voz por bastante tiempo, se mueren. O sea, yo no le daba esperanza de vida a esta huevada. Yo decía, esto se va a morir al toque, yo acá nomás voy a decir que sí, grabaré dos veces y de ahí, bueno, adiós, gracias. Cobras unos cuantos cheques y te vas. Exacto, ¿no? Porque incluso esa, como que decían que, o sea, el proyecto, según ellos, se era muy serio y todo. Me mostraron el canal en sus inicios, cuando los videos todavía estaban en privado, tenía muy poquitos suscriptores. Como que me dijeron, te queremos para que seas la voz de esta minita, ¿no? Me pusieron el avatar de una monita con cabello lila. Y yo todavía les decía, no, pero tengo que hacer como que pruebas de voz o algo. No, de frente, es voz para esta monita de acá. Y yo, ya, bueno, está bien. Le llamo Lady Stila, está muy bonita. Y entonces como que yo dije, ya, bueno, pues solo tengo que grabar voces, o sea, no tengo que hacer nada más.
Entonces les mandaba los audios, todo, hasta que pasaron como que 2-3 semanas y, o sea, me seguían pasando guiones y yo decía, caray, qué persistentes, o sea, esto no es normal. O sea, de verdad. ¿Le gustó? No se aburren, sí, yo dije, ¿por qué no se aburren? ¿Deberían aburrirse? No, porque igual yo leía los guiones así todos feos, horribles, y yo decía, pero esta huevada, ¿de verdad la gente la ve? Hasta que dije, a ver, voy a chismear el canal para ver qué onda con este canal. Ah, no había visto nada, boludo. No, no, llegó y habló nomás. Literal, me importaba verga, ¿no? En ese tiempo yo estaba ahí como que, bueno, pasatiempo y así, ¿no? Pero los señores te contrataron. Tipo. O sea, en ese momento me dijeron para hacer las voces y que a futuro decían, vamos a hacer directos y así. Yo dije, ah, ya está bien, ¿no? Entonces, como que al principio nos dijeron que nos iban a pagar de los videos que grabamos con los guiones para su canal, que nos iban a pagar. Y nosotras como que ya está bien, nos iban a dar un porcentaje. Y dije, bueno, si solamente es grabar, pues no le veo tanto problema en todo caso, ¿no? Entonces yo dije, a ver, voy a ver este canal porque se me hace como que muy raro que estos guiones tan fomes me sigan pidiendo que siga grabándolos. Entro y veo de que habían videos que tenían, o sea, sí tenían sus vistas. Y yo decía, pero what the fuck, la gente está loca, porque se cayeron de chiquitos. ¿Por qué ven esta madre? No, yo decía, what? O sea, de verdad no podía creer que la gente viera esas madres, porque tú ves esos videos, son la cosa más fumada del universo. No sé qué porro se habrá metido el wey para de verdad escribir tanta pachotada junta en un solo video. Entonces, o sea, te mezclaba como que filosofía con mona china, no sé, una wea bien extraña. ¿Ya? Mona china, filosofía. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué mierda es? Monita china te explica el anarcocapitalismo. Sí, o sea, literal creo que hay un video que hay de una huevada así más o menos, ¿no? Entonces, voy a hablarles de Karl Marx, chicos, fue un hombre muy inteligente. Literal, pero fue muy bajo. Lo peor de todo, o sea, lo peor es que no solamente por el número, habían comentarios y la gente decía, wow, es el mejor momento de mi vida, una monita china hablándome del existencialismo. Y yo así de... amigo, ¿estás bien? Gracias, Robert Souls. Está raro, ridiculeando. Gracias por el azul, Rey. Está muy raro. Y gracias, Beta, y Beta también. 2 meses, como me gusta. Sigan. Denle suba a esas tetas. ¿No ven que no es gratis de teja de puta? Nos cobran por minuto, dale, Así es, por favor, necesito facturar. Ayúdenme a crecer a este humilde pobre mona china, ya. Pobre, por acá dice, hace Remona China te enseña a evadir impuestos. Y hasta te hablaban de economía, te hablaban de, no sé, de comunismo, no sé, ya weas muy raras, ya. Entonces, digamos de que yo empecé a ver, o sea, incluso nos mandaron a grabar un video que llegó a tener 1 millón de reproducciones. Porque no sé cuánta plata le habrán metido para publicidad. Le metieron harta plata. Fue un spot que se llamaba La felicidad al alcance de un clic, creo, o algo así. Y un montón de gente empezó a llegar por esa publicidad. Entonces como que ahí yo dije, espérate, esto ya se ve serio. O sea, porque no cualquiera le va a meter plata a un canal de mora china. O sea, ¿quién en su sano juicio le mete, no sé, $2,000 a un canal de mora china? Nadie, o sea, tú le metes... Sí, nadie. Sí, posible. Pero yo decía, ¿serán bots? No lo sé. Pero, o sea, la gente, yo vi comentarios. Y yo decía, o sea, comentarios de gente real. Y yo decía, chale, o sea, por ahí sí han invertido en publicidad y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero igual, había como que en este canal se veían dos cosas, ¿no? Uno, el lado económico, y el otro, el lado de la calidad. No, porque tú veías la parte de la plata y tú veías que esta gente sí tenía dinero para meterle a los videos, por así decirlo, o sea, la publicidad, para tenían el coso este del VR para mover brazos y piernas. Pero en cuanto a calidad de guiones y edición, se veía bien cutre, la verdad. Y la gente se conformaba con eso y nosotras, bueno, ya está bien, no sé. Latinoamericano está la cosa. Y ahí Laira se dio cuenta de que no había estándar. Sí, literalmente. O sea, hasta yo decía, la gente se conforma con muy poco, yo decía, la gente se conforma con cualquier huevada, ¿no? Hasta que nos dijeron de que ya no iban a hacer videos solamente con nuestra voz, sino que cada una iba a tener su propio canal y que cada una podía ser ya responsable del contenido de su canal. Y yo dije, ¡ah, genial! Porque ya puedo hacer algo mejor que esta huevada que me están mandando a hacer, ¿no? Entonces, como que yo fui la primera en sacar su canal personal. Más o menos habrá sido por el mes de... O sea, a mí me convocaron como que en octubre, pero mi canal personal recién lo tuve como que en mayo, por ahí, mayo, abril, me parece, si mal no recuerdo. Justo cuando ya estaba empezando la pandemia, la cuarentena y toda esa madre, como que cayó a pelo, ¿no? Y yo empecé ahí streameando con mi computadora del trabajo. O sea, si mi jefe me llamaba, yo iba a estar yo en la llamada de Zoom con mi mona china. No, ahí. ¡Contratada! ¡Págueme! ¡No me despida, jefe! Por favor, se lo A ver, si a mí la guacha me cae con avatar mona china, le subo el sueldo.
Ojalá fuera así, ojalá fuera así. Tiempo, tiempo. Dígame mi nombre. Entonces, yo empecé ahí haciendo mis streams, hacía yo también videos, hacía como que covers, hacía como que... Incluso me puse a hacer como que una serie de videos sobre orígenes de canciones así, medios otakus. O sea, yo me puse a hacer mis videitos ahí de pana y mi canal fue creciendo poquito a poquito. Ellos también le metieron publicidad, pero ahí se empezó a poner chunga la cosa, porque se pusieron en plan, quiero ser manager japonés viviendo en Latam, pero como que no les salió... Sí, muy, muy jodido, muy terrible, porque incluso yo me acuerdo que hice una vez un directo en BR Chat. O sea, yo para esto, super mega boomer, era la primera vez que entraba a BR Chat. No conocía a nadie, conocía a dos buenos amigos que me guiaron por ahí, ¿no? Para ir a los munditos y toda la huevada. Mijo, ¿qué un BR Chat desde Brasil? Y el manager me dijo que ¿por qué Laira? ¿Por qué hablas con hombres? ¿Qué no ves que tus hermanos van a ir? ¿Cómo te mola? ¿Qué es eso? ¿Con el hombre? ¡No! ¡Les estás siendo infiel! ¡Estás haciendo netorar en vivo! ¡Ni tierra en vivo! ¡No! ¡Dios mío! El tipo me dijo, no, que se van a desuscribir, que porque estás hablando con tipos, que tú, se supone que tú eres su esposa, y que... Y yo, brother, o sea, yo entiendo que el público al que nos dirigimos es otaku, pero no llega a niveles tan virginales como el de Japón, no vas a comparar, pues tampoco no te pases. Oh, ¿verdad? Amiga. De verdad no tenía ni idea del tipo de hueones con los que te iba a enfrentar. Es terrible, amigos, o sea, eso fue por lo del BR Chat, también me retaron por un video animado. O sea, había un chico que conocí en Twitter que sabía hacer animaciones en MMD. Hizo una animación muy bonita con mi personaje y el suyo. Sí, la mejor animación de las que estos managers podían hacer. Porque para colmo estos managers, mejor dicho, como que, o sea, nos dijeron al inicio de que nos iban a ayudar a grabar a nuestras monitas. Porque obviamente yo no tenía el cosito de las manos, no tenía nada. O sea, la mona estaba tiesa, ¿no? Estaba bien tiesa. Entonces, ellos al inicio dijeron, sí, que les vamos a ayudar. Y nosotras queríamos hacer guiones, queríamos hacer cosas y necesitábamos la ayuda para hacer eso. Y ellos no nos la daban. Entonces, ya como que le pedíamos ayuda a otras personas de la comunidad para que nos ayuden a que las monitas se muevan y más cosas, ¿no? Entonces, hasta se molestaban por eso. Nos decían, no, que aíslense de la comunidad, que por qué se relacionan con gente de la comunidad, ¿no? Que no sé qué, que deben ser exclusivas, que... Obviamente. ¿No? Y yo, pero, o sea, tampoco te pases. O sea, yo creo que al final ponerte como que muy así, como que, oh, inalcanzable, por así decirlo, como que también te quita humanidad, no sé. Yo, si estamos chiquitas, o sea, no me puedo dar el lujo de decir, no, te voy a dejar visto e ignorado, porque soy una zapatilla, o sea, que tampoco estoy en posición, ¿no? Entonces, como que nos decían todo eso. Incluso también nos decían, claro, o sea, muchos chistes sobre esto, pero nos decían como que no hables con tus seguidores, no hables. No, no lo hagas. Chat, no los comentes, solamente si te donan y así. Exacto, no, bien, pero saben todo, ya tenían re claro. Eso es súper, hermano. Sí, imagínate eso, hacerlo en un canal que tiene muy poquita gente en realidad, al final de cuentas, porque mucha plata podrían haber metido en publicidad, pero su fidelización, no habían llegado a fidelizar muy bien en ese canal grande. Nosotras nos matábamos fidelizando a nuestro público en nuestros canales y obviamente también considerando a nuestros seguidores y ya, pues, o sea, es como que tampoco ellos eran muy coherentes en eso de la fidelización, ¿no? Obviamente íbamos a agradecer a la gente que nos apoyaba. No, aparte de, porque yo digo, ¿no? O sea, no vamos a comparar a que te donen en Latam, que te donen, no sé, en Estados Unidos, o que te donen los japoneses, ¿no? Aquí, muy a duras penas, la gente de verdad como que apoya y voluntariamente con lo que se puede, ¿no? Uno también es consciente de eso. ¿Verdad, entonces, chicos? Que ustedes apoyan económicamente, ¿verdad? Mira las tetas. ¿Verdad, chicos? Que ustedes lo hacen. Eso, bien. ¿No? Entonces, como que igual, no sé, como que nos sentimos medio ¿Qué se me dio? No, el dalgón. Listo. Perdón. Entonces, como que nos sentíamos medio frustradas por eso, también por el tema del contenido, porque tipo nos decían, no, solamente suban un video en pantalla verde, así, como que, diciendo, y ya está, stonks. Sí, es verdad. Y yo ya, o sea, le dijimos, ya vamos a intentarlo. Y lo hacíamos, pero es como que nada, o sea, las cosas se tenían. Si querían, o sea, ellos querían hacerse virales a como dé lugar, como sea. No posible. Es tan fácil, no se puede triggerear el viralismo, sale solo. Claro, entonces como que decíamos, pero esas cosas pasan solas. O sea, los golpes de suerte son muy aleatorios. Y si te tocó bien, y si al otro hizo exactamente lo mismo y no le tocó, pues qué pena. Qué pena, ¿no? Entonces, ¿sí? Es como
que es una cosa muy variable que tú no puedes decir que hay una fórmula mágica, sino todo el mundo lo haría y todo el mundo seguiría esa fórmula y llegaría al Stonks máximo por siempre, 100% irrefutable, ¿no? Pero no. Entonces, como que teníamos muchos desacuerdos en ese lado. Las cosas no estaban así como que tan bien que digamos. Hasta que ellos dijeron como que ya va a haber una segunda generación de monos chinos, ¿no? De monitas chinas. Pero si la primera te está intentando respirar, la concha de los monos. Las primeras que éramos cuatro, estábamos ahí como que tratando de sobrevivir con nuestro esfuerzo, repito, porque nosotros hacíamos nuestros videos, nuestras miniaturas al final. Los avatares eran de ellos, pero los avatares que nos dieron eran recolor del Birroid. O sea, para los que aquí son caseritos de las monas chinas, sabrán que pues a nosotras, a la mayoría, porque somos pobres, porque no tenemos plata para hacernos un modelo en Blender, ¿no? Hacemos un modelo en Birroid, que es un programa gratis, ¿no? Y que bueno, ya muy al tanteo, por ahí hasta si no sabes ni diseñar ni nada, sí te puedes hacer un modelo, ¿no? Pero claro, eso también se pasaron. Discúlpame, acá hay otro punto a tocar. Justamente la mayoría de la gente comienza como youtubers 3D justamente. Perdón. Hice mucho tranquilo. Sí, como youtubers 3D justamente por la facilidad que se les otorga la personalización del Birroid, justamente, ¿no? Puede ser. He visto buenos trabajos en eso. A ver, hay de todo un poco, ¿no? Tipo, primero están los Birroid que literalmente son cualquier tipo de template que tiraron ahí y le dijeron recolor. Y listo, acá empieza mi leyenda. Venga la fama a mí. Acá. Yo no sé si estos tipos lo habrán hecho a propósito, porque literal, dos de los modelos de nosotras eran recolor. O sea, el modelo base, literal, solamente le cambiaron el color de la textura y ya está. No le hicieron más cosas, no le hicieron más cambios. Era muy tarde. Sí, y en parte por eso también mucha gente como que de la comunidad nos odiaba, por así decirlo, porque decían, no, pero ¿por qué tienen vistas? ¿O por qué tienen gente que las ve si son recolor, que nuestros modelos son? Y yo digo, con justa razón se enojan, pues, porque claro, o sea, yo al entrar ahí y por primera vez ver una VTuber, qué cosa es. Yo, o sea, muy ajena al hecho de que si es recolor, si no es recolor. Y es toda tu primera interacción con la claro, lo nuevo, justamente. Hasta, es lo no, mismo que. ¿Cómo? Es lo mismo que. Y las apariencias no importan, pero es justamente la apariencia, es el primer contacto que tenés contra una nueva persona, sea cualquier contexto. A no ser, bueno, no sé, que lo estés hablando por internet, que sean su avatar, ponele. Claro, o sea, yo sé que por los ojos todo entra, ¿no? Pero yo en ese entonces era como que... Yo era muy chiquita con el tema, yo no sabía lo del recolor tampoco. O sea, yo ni siquiera había tocado el programa, porque como ellos hicieron el modelo, nosotras ni idea de qué tanto se parecían o qué tan diferentes eran a los modelos base, hasta que ya conocimos gente de la comunidad y nos decía, oye, la monita es igualita a la del modelo base. Y nosotros como que, ¡ay, qué vergüenza, qué horror! No hay... ¡Ay, qué feo, qué feo! Terrible, ¿no? ¿Desde el primer momento vos pensaste en cambiar el modelo 3D por uno 2D? ¿O siempre te interesó mantener el 3D por la versatilidad que te da? Sí, más el 3D, porque pues en el 3D me pueden dar vuelta. Literal. Yo soy fan del 2D porque me parece mucho más lindo la estética de mona china 2D kawaii que se mueve, pero es un pijazo. 30 millones de capas. No. Tenés que traer a ese que le gusta a PewDiePie, ¿cómo se llama? El Rigger. Esas cosas. El artista, y te cuesta. Y si quieres cambiarte de ropita, tienes que también comisionarle la ropita. Es un quilombo. Una pregunta respecto a eso que estamos hablando ahora. Por ejemplo, ya que te tocó conocer, digamos, desde cero lo que es los VTubers y llegar a encarnar una, ¿cómo te sientes tú, mejor dicho? ¿Qué sientes tú cuando ocupas justamente el modelo que estás usando ahora y personificas a Laira, por ejemplo? Me siento más liberada. Yo me siento más liberada. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Así es. Es como la respuesta más común que tienen las VTubers. Ve como el espacio para hablar sin límite. Sí, literal. O sea, como que el avatar te da esa... A ver, es como cuando uno se disfraza de muñeco. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha disfrazado de muñeco, de botarga, no sé, de Pikachu, sí, de él. Todos los días. De Halloween, no te disfrazas de Dildo. Y te alocas. Ya, o sea, en mi caso yo antes me he disfrazado de Elmo, de Stitch, de Tigger, de qué muñeco no me he disfrazado, de Pikachu. ¿Por también. ¿Qué te dio? ¡Cagaguatazo diario! Porque yo lo, o sea, en la escuela a mí me ponían ahí. ¡Soy Yala! Me ponía a perrear como Stitch en el suelo, claro, cuando estaba de moda Pokémon Go, me fui disfrazada de Pikachu a una plaza así donde habían turistas. No puede ser, fue ella, men. Ella es la pequeña que se disfruta de Pikachu en las marchas. Ella fue la baila de Pikachu. No era yo, yo me disfrazé antes, ya bueno. El punto es que es como que, no sé, es más liberador y es como que tienes una... Como que una máscara que te permite hacer muchas cosas muy alocadas, ¿no? Y algo así para mí es el tener el avatar, ¿no?
Y por eso prefiero el 3D. O sea, el 2D sí también lo veo. Estéticamente yo lo veo más bonito, es verdad. Sí, siempre, pero para siempre. Como, o sea, si yo dijera, wow, quiero un modelo 2D de perfección, me pregunto cuánta plata me llegaría a tirar en eso y lloro. O sea, he visto precios de los modelos, pero que son los modelos. Y digo, no, o sea. Pero Lira, no. Vos tenés que entender. Vos ponés una donation goal que diga modelo 2D. Unas tetitas y dices, ¡ay! ¡Muchas gracias por donarme! ¡Ay! ¡Estaría bueno tener un modelo 2D! ¡Sería muy feliz! Y la gente empieza a darte. La facilidad que ustedes tienen, VTuber mujeres, es que con 20, 30 personas o menos, aún así pueden cobrar 500 mangos. PC Gamer, let's go. Pueden tener lo que se les canta el orto. Son unas hijas de puta, las odio. Puedo hacer una personificación perfecta de cualquier seguidor. Ah, sí, Lira. Por favor, espero que consigas esa PC Gamer. Sí, está comiendo chicle. Comen chicle sus seguidores, ¿no? Le gusta mucho. Fuerte el chicle. Muchas gracias por tu donación. Muchas gracias por tu feed. Diga mi nombre, diga mi nombre. Y lo dice mal. Ciudadano promedio. Bueno, Mason a punto de irse y dice mal su nombre y la cámara enfoca al tipo. ¡Me vengo con el caballo! ¡No, Mason! Que están en su lógico masturbándose apoyando la cara en el vidrio así. No, en la pantalla. No, qué terrible. Mira, yo prefiero el 3D. O sea, por más de que me pongan un modelo bonito 2D, o sea, yo sé que es bonito, yo sé. Pero, o sea, yo a mí me gusta hacer así. Perdón. Me gusta mover, me gusta alocarme. Dame un está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No, pero el pulgar para arriba. Hizo el chuchuca sin darse cuenta. A ver. Ahí, para que se muere, Ahí puede. El símbolo de la paz. El símbolo de la paz. ¡Ay, como mis ajeados! Un poquito más rápido, Zamba. Me puedo rascar, aunque no me rasquen, ¿verdad? No, o sea, de verdad, prefiero mil veces como que el 3D por eso, porque igual me puedo mover así, me puedo alocar y todo. Porque no. Siento que con el 2D, o sea, si bien sí, o sea, se ve visualmente muy bonito, como que siento que me limito, no sé, no sé, me gusta más el 3D. Así empecé y así me quedo, creo. Tal vez, o sea, yo ya tengo modelo 2D, pero tengo uno que es como que más temático, ¿no? Es medio retro, a lo Sailor Moon, y otro que es de un Chems, o sea, yo, pero modo Chems, que lo tengo para puntos de canal, ¿no? Pero eso ya es como que parte del mame, ¿no? Pero así como que serio, ya, yo soy mi monita 3D así tal cual. Una cosa en la que te doy la razón es que justamente con los modelos 3D, si se los da en buenas manos, justamente como anteriormente mencionaste, para los MMD, no sé, la Laira bailando, todas las bailes del Fornite, ¿sabes cómo me lo pongo en loops 500 veces? Es que no, buenísimo. Claro. Para alarmas y esas cosas, las pibas bailando, tipo, de la nada está acá bailando Carmel Dancer y esas cosas. Claro. Tengo otra pregunta, después de escucharte hablar casi como una hora continua sin parar, me tengo una duda sobre tu capacidad pulmonar. ¿Cuánto tiempo podía aguantar la respiración bajo el agua? Yo practicaba natación, he practicado desde que tenía, no sé, 7 años hasta los 15, o sea, sí, bastante tiempo. O sea, sí puedo aguantar bien la respiración. ¿Aguantar la respiración bajo el agua? Está en el espacio, ¿sí? No tiene que respirar. O sea, ¿cuánto será? La respuesta no sé específica, ¿cuántos minutos puede? ¿Cuánto podré? ¿Minutos, segundos? No creo que hasta minuto y medio, 2 minutos, creo que sí puedo. Ah, bueno, mi papá te gana porque lleva como 3 días bajo el agua y aún no sale de ahí. Un genio, boludo, un crack. Topelica en la ducha. Chabón, la Lira tiene una respuesta para el todo. Eso no, justo. No, pero sí, o sea, yo soy una parlanchina, perdónenme. Mi directo me la paso hablando. Está bien. Mil horas. De hecho, me sorprende. Muchas veces hemos estado acostumbrados a que tenés que pegarle con un látigo al invitado para decir, ya puedo hablar de alguna weá. Acá, que por favor, póngale un freno a esta mujer. Estás haciendo el programa. Pasótame, pero por algo mejor. Y de hecho, he notado que hay ocupado palabras muy interesantes como específicamente fidelizar. Si bien suena como algo que últimamente se ha estado como, digamos, o no voy a decir la palabra, normalizando entre streamers. Lo dijo. Ahora yo digo. Normalmente las personas que trabajan en comunicación saben diferenciar bien el concepto de fidelización y me llama la atención. ¿Tú estudiaste algo respecto a comunicación? Sí, ¿o no? Así es. Yo estudié comunicación audiovisual. Y ahorita estoy trabajando en un medio de comunicación porque más me interesa el tema de lo del periodismo, ¿no? Así que pues eso, o sea, relacionada estoy, o sea, ya he visto todas las cosas que tenía que ver detrás de cámaras, del ambiente artístico, he hablado con gente famosa,
Y como que ya una, ya se mueve esas cosas y uno ya sabe cosas. No te aprende. Pero se nota. ¿Será por experiencia? Pero se nota cuando alguien tiene preparación previa, quizás académica, viene a este mundo y hace un a la mierda todo. Sí. Me chupa un huevo todo. Eso de el título me lo meto por el orto. Yo voy a ser VTuber. Exacto, mis 6 años de audiovisuales para ser mona china profesional. Mi mamá debe estar muy orgullosa de mí. No te da nada. Tengo un audio de eso, un hábito. Va a colgar mi partner ahí en vez del diploma. No va a colgar ahí mi partner en la pared. No, la placa de YouTube. La placa de YouTube algún día. No, es que precisamente yo creo. A ver. Por ejemplo, de las del grupito que estábamos en coloratura, yo, bueno, soy comunicadora, otro grupito de eso, para. No, es como que, o sea, precisamente yo también por ser comunicadora, al ver las cosas que hacían en ese canal, como que yo decía, no, esa wea, como que ya está bien que tengan plata, pero yo creo que deberían administrar mejor los recursos que tienen, ¿no? Porque de nada sirve tirarlo a lo loco, ¿no? Estás desaprovechando. ¿No sí. te parece que eso es algo como medio que está como en tendencia ahora mismo? Que todo el mundo se cree que puede tener una empresa VTuber solo porque, sí. mira, me tengo plata, recursos. Le hago una promesa a una pendeja de 16 años o varias pendejas de 16 años y a que recordaba. Y ya está, vamos a generar plata. Y no es así, es fácil, ¿verdad? Exacto. O sea, yo creo que igual hay, a ver, ¿cómo decirlo? Puede haber 3 tipos de manager, tal vez, en los que podríamos meterlos en categorías. Uno sería el que se la da de Sugar Daddy, ¿no? Que el Sugar Daddy que te dice, no, es que yo tengo plata, yo puedo invertir y supuestamente te da ahí nomás las cosas, pero de ahí de estrategias, ¿no? De cómo moverse no, conmigo, con no saben plata. Ni miércoles, ¿no? De ahí puede estar... De ahí pasa ser el fenómeno persona... que tú dijiste al principio, po, de que tenía un montón de gente con tecnología y no sabe cómo mierda usarla. Exacto, o sea, tenía el coso para las manos, para los pies. O sea, nosotras literal con nuestro Leap Motion, que algunas hemos podido comprar así ya, gracias al apoyo de todos, pues hemos hecho también nuestros videitos y creo que hacemos mejores videos que esa huevada que sean ellos, ¿no? Entonces, está genial. Literal. O sea, humildad fuera, ¿no? Las cosas como son, ya bueno. ¿No? La ropa fue fuera. Exacto, entonces el otro tipo de manager puede ser el manager que, o sea, uno que tiene la idea de su emprendimiento, si sabe que le va a costar tiempo, lo va a hacer poco a poco y lo va a saber encaminar con paciencia, o sea, no se va a ir a la loca de decir, quiero tener la plata fácil, que ya llegue, exigirte como que, ¿cómo decirlo? Sin justificar el hecho de que de verdad es un proceso que va a tomar tiempo. Es una inversión. Y luego estaría el otro tipo de manager que puede ser alguien que ya está muy familiarizado con el mundo streamer, que fácil ya lleva tiempo y en base a su experiencia quiere montar una agencia, ¿no? Y que ya obviamente todo ese conocimiento que tiene de atrás, de saber cómo uno se mueve en el medio, lo puede aplicar también para sus talentos y eso yo creo que puede ser incluso un poco más rápido y mejor, ¿no? Entonces. ¡Como nosotros! ¡Oh, qué genial! Mi manager no me tira. ¡Ay, no! A ver, pará. ¿Ustedes tienen manager? ¡No! Eso sí, se lo vamos a decir. Ya nos manejó un par de tulas así apestosas y horribles. No vamos a permitir. ¡Ay, nosotros! No, pero yo no te ofrezco una tula apestosa y horrible. Yo te ofrezco la tula más apestosa y horrible que vas a ver en tu vida, reina. Pero mira, a esos casos hay que elegir tú, pues, si preferís un saborizante y pichula o preferís condones con sabores. Porque yo creo que por lo menos la opción de elegir da un poco más de libertad. A mí me brilla. Tú ya has probado. Soy un experto. Soy crítico de pichula, soy cada uno. Eso, ve. A mí me gusta enderezar tulas con el orto. Es una buena práctica esa. La me encanta su compañerismo, Dios mío. Son un buen ejercicio. Somos Tula Brothers acá, señora. Tula Brothers. Laira, dime. Laira, te tengo 2 cositas para mencionarte. Primero, dijiste que tenías lip sync, así que por favor, hacemos un poggers. Acá, ahora. ¿Qué? No dijo que tenía, no que lo tiene ahora. No puede ser. Soy boomer, no entiendo el lenguaje de internet, explíqueme. Pará. La gente del chat le puede decir que es un pop poniéndole el bonito. Exacto. ¿Verdad, gente? Vos ahí hablando con el bonito al final. Eso, sí, qué rico. Eso, ahí está. Ahí ves. ¿Cómo el bonito? Hazte el mono. Es un pop. ¿Cómo es el mono? ¡Hasta así! ¿Cómo hace el mono? El monito hace pog. La vaca hace mu.
Mira, lo estoy intentando, chicos. La chita. Miau, miau, no, eso es un gato. Estoy quedando. No, Pía, no pongas el tuyo, conchudo, pon el nuestro, la puta que te parió. ¿Cómo aprovechas esa publicidad ella? No puedo hacer un poder simio, estúpido. Y segundo, porque ahora no vamos a hacer una pausa. Laira, prepárate para contestar cuando volvamos, porque por favor, la pregunta es: ¿cuánto medís? ¡Pero no lo digas! ¡No lo digas! Porque vamos a hacer una apuesta. ¿Quién? ¿Me haces un poll, Mazer? Un prediction. ¿Cómo? Acá te viene. La pregunta es de Lore o IRL. ¡Amigo! Sí. ¿Qué es esto? Nunca me habían hecho esa pregunta. Nunca llegó tan lejos. Bueno, que sea IRL, cagaste. Acá, ¿sí? Porque ¿sí? es mi altura. Vamos a ver quién mide más. El poderoso Horny. Oh, la sucia cochina, Laira. Vamos a ver quién. Meister, tirale la pola así en el. Sí, pará. Ahí está. Para que sea una verga la prediction. Se viene. ¿Quién cree que gane? Apuesten. ¿Quién ganará? ¿La cochina VTuber o el glorioso manager de Radio Fuga? Estaba votando por la VTuber, obviamente. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Con la segunda parte del Spamal Fiesta, lo que toda la gente esperó una semana. Así que no se despeguen, que ya volvemos en solo 7 minutos. ¡Solo 7 minutos! ¡Corta, saco, wea! Mi tula. Esta batalla no se ha terminado. ¡Este no es el final! ¡Aún no! ¡Batalla! ¡Vuelve a Palestina!
una baraca, weón, para que los baile, weón. Meterle la mano en la zorra, en la raja. Y que los que las manos pasaba mierda, pasaba chucha, weón. Y tomar hasta que la weá no debajo. Infiria, por favor, tu nalga está tapando a la VTuber. Deja de bailar, Infiria, te lo pido. Es cosa horrible, lo verás. Fuera. Fuera. Oye, no le hablas así al niño cerdo. Podría tener un igual, boludo. Perdón. Y volvemos con el segundo bloque de este grandioso episodio de este experimento social llamado Radio Funa. ¿Cómo está, Laira? ¿Cómo lo estás pasando? Social, qué buena manera de la Refri Fufly. Todo bien, todo correcto. No, tenés que decir correcto. Mal. La VTuber lo está pasando bien. Ay, estamos haciendo mal. Si no estamos bien. No fue tan feliz. No. Yo sé qué es lo que no le gusta a una VTuber para que lo pase mal. Vamos a hablar de sus colegas de trabajo. Bárbara, dos segundos antes. Vamos a responder la pregunta. Vamos a hacer el juego. El juego de la A ver. Quiero leer a Estela. No, mucho al juego bien. De la boca, no, pero... Me llamo Jorge. El día de hoy vengo a cortejarla y a contarle una historia muy linda. La historia muy linda es mi altura. Vamos a hablar de alturas. Vamos a ver quién le mide la altura más grande. Yo, Jorge, aunque no lo creas, aunque te sorprenda, mido 1,63 m. Señora Lira, ¿cuántos mide usted? Te digo. Sí, cuente. Acá nomás. Me ganas por poquito. 1,57. ¡Vamos! Y ganó una. ¡Míralo, puto, Peter! ¡Míralo, puto! ¡Vamos! Se puede. ¿Cómo termino esto? Y ¡Me están apostando por mí, pelotudo! ¡Dale! Ahí está, el chiquito. ¡Listo! Ahí está. ¡Oye, perrita! Uno fue y tiró toda la vida a mí cuando uno quedó. ¡Bien! El mente de tiburón que lo tiró al final, weón. Es un milagro que seas más alto que tus invitadas. ¿Viste? Sí, te sorprendería. Aunque no lo creas. Sí. Y hablando de invitadas, hablemos de futuras esclavas. Digo, invitadas. Vos, aparentemente vos no estás solas. Hay otro hermoso grupo de hermosas y respetables, dice acá, pero estoy seguro que está mal eso. Señoritas que trabajan con vos. Así que, ¿qué podés contarme de SST? Boluda, son una agencia, ¿no? ¿Ganan plata? ¿Me hacen CBT, de verdad? Ya basta con eso de la agencia. Y la gente está spameando, así que diga Onichan y explíquenos. ¿Qué es eso del CBT Project? Onichan, te voy a explicar, ya. Mira, todo el mundo piensa que somos agencia porque somos un grupo. No somos agencia. No somos, desconfirmo esa afirmación. Porque yo, a ver, somos un grupo ahora de 7 chicas. Antes, a ver, primero empezamos siendo 6, luego fuimos 5 y ahora somos 7. ¡Fuah! ¿Quién mataron, boludo? Este así es. El sexto Beatle. Alguien se murió en el camino. Se la comieron. En coma y se fue. Qué desgracia. ¿No? Quedamos 5, luego llegaron 2 más. Y bueno, somos 7 y creo que, o sea, yo creo que por la organización y por las cosas que hacemos, la gente puede pensar que somos agencia o que tenemos un manager detrás que nos dice qué hacer o que nos escribe los guiones. Tiene que haber un hombre detrás. Aquí somos lo suficientemente
autosuficientes, no tenemos suficiente talento para hacer las cosas por nuestra cuenta. Por eso siempre decimos, somos grupo independiente, joder, no necesitamos a ningún manganzón que nos diga qué hacer. ¡Ay, mujer negra independiente! No, ¿cómo me consigo una de esas? Bueno, al menos los que hemos conocido, bueno, solo hay pocos que de verdad puedo decir que sí son respetables, pero muchos de los que hemos conocido decimos, bueno, para tener eso no, gracias, o sea, mejor estar sola. Nosotros somos de los mejor, no respetables. Mejor sola que mal acompañada. Exacto. Ay, la vida. Cerrando ciclos. Cerrando así ciclos. Vibrando alto. Hashtag no, literal, hashtag soltera. No, pero no sí. En realidad, ya, como ya hemos vivido la mala experiencia y de verdad funcionamos muy bien entre nosotras, es como que ya pa' qué, o sea, no hay necesidad. No. Ahora, en el caso hipotético de que de verdad, pues no sé, crezcamos un montón y todo, tal vez sí necesitemos ayuda de alguien, no sé, para que organicemos cosas, fácil merchandise y esas weas. No, pero todavía no es el momento, o sea, estamos chiquitos. Y ahí vamos a estar por el aire, ahí vamos a entrar. Sí, ahí vamos. ¿Cómo lo coordinamos? 90-10. No nos vayan a robar, no nos vayan a robar. Ya que su moneda está devaluada, no nos vayan a robar, no mentira. No, pero pues eso, o sea, de verdad, preferimos por el momento estar solitas y tranquilas, ¿no? No dejar que nadie más como que meta mano ahí, ¿no? Nosotras nada más. Che, yo tengo una pregunta muy importante, ahora que... que estamos hablando de las pibas. Es una pregunta importante para todos. Vamos a turnarnos, chicos, y hacer la pregunta que nos importa a todas. Chicos, ¿a quién se culearían de las CCC Project? Acá, de una. Mazer, vos primero. ¿Yo primero? Sí. Estoy entre. ¿Entre Paprika? La pía, que la pía cuando dijo puta. Cuando le dijo. ¡Qué puta! ¿Qué tipo. Enganché al toque en el territorio. Me la. Es durísimo. Muy, la sí, ojalá me lo diga a mí. Ahí está la previa. Y. La Laira. Ah, gracias. Wow, increíble. Gracias. Increíble, sipeando la piba que está acá, la concha de tu madre. Sí, sí. Bien, bien, bien. Vos, Carlos, ¿a quién te cularías de ese proyecto? Intenten elegir una. No todas. ¿Cómo se llama la que le gustó el combo en los hijos que recibió el Ira? ¿La Ira? No, la Ira, no. ¿Lumi? No, la que recibió el combo hocico de nuestra invitada. ¿Cómo Lumi, se llama? Lumi. La Lumi, la Ira. A ella. El masoquismo supongo que lo tenemos compartido, así que eso igual me llega hasta los huesos, así que no tengo ningún problema. Vamos a estar bien. Ya, Lira. Bueno, aquí no puedo decir a todas. A mí me gusta la Pierrot. Ahora estuvo de cumpleaños y creo que es mayor de edad. Solo creo. Cuando dijo 13 millones más uno. Me parece. Dijo le 13. Sobran esos 13 millones, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ya que hablamos a mí, la verdad que también me gusta la Pierrot. No te tiene algo que se ve como muy madura para su edad. Me encanta esa señora. Sí, es verdad, confirmo. La verdad que es muy madura esa señora. La verdad, Pierrot, te amo, culiemos, por favor. Adelante, cuando quieras. Y vos, Laira, ¿a quién te culias de este proyecto? A la Pierrot. Todos los que a la Pierrot, vamos. Después del programa, la pieza de la Pierrot. Después le mandamos un WhatsApp y que se pase el estudio. Así es. Pero entonces, vos estás con este grupo de señoras, son 7, son un montón, son amigas. Somos y encima chingos, sí. VTubers. Y de vuelta, no hay un hombre manejándolas. Por ahora. No hay. Por nosotros, ahora. Como te digo, nosotras bastamos y nada más, los demás sobran. Sí, y si me ofrezco ser manager, pero me identifico sexualmente con una mujer, ¿funcionará? No, tampoco. Chau, vete. ¿Qué pasada? ¿A dónde va tan pasada, señora Leina? No, ¿por qué? Porque no vamos a... O sea, en realidad nosotros nos hemos unido por un vínculo de amistad que ya nos hemos conocido de antes. O sea, las personas incluso que entraron ya habíamos hablado con ellas de antes. A una yo ya la conocía de antes. Entonces, no es como que vamos a hacer un casting o vamos a decir como que estamos buscando miembros. Nunca pasó eso. Entonces, no. Ahora, o sea, literal es... ¿No buscan es miembros? Que... Yo no quedo con esta. Y yo sé dónde puedes meter la mesa. Es como un trabajo de universidad, creo, ¿no? O sea, uno ha estado en grupos culeros y en grupos que funcionan bastante bien. Digamos que ese es el grupo que funciona bien, ¿no? La que trabaja esta, la que estudia, claro. Esta, la que busca las cosas, la que saca las fotocopias. Claro. Entonces ustedes son las que preguntan, ¿no? Profe, ¿se puede hacer de A7? Sí, profe. El grupo de A3. Lira, ay, pero hagámoslo de A7. Se puede hacer de A7, ya lo hicimos ya. Claro, por eso funcionamos, ¿no? O sea, cada una hace sus cositas, cada una es buena en algo.
y así nos organizamos. O sea, creo que por eso sí, o sea, normal. Pero porque pedir a alguien más es pedir a alguien desconocido, no sabemos cómo es su costumbre, cómo trabaja en equipo. Es un poco más difícil, ¿no? Entonces ya entre nosotras está ya la lealtad bien, bien inmersa. Pero Laira, ¿qué significa KKK Project? ¿Dónde viene esa letra? ¿Qué vienen? ¿Qué significa? Ay, terrible el nombre, SST. Ya, lo que pasa NTR es Project, que... perdón. Sí, ese es el... Justo nuestro miembro que se petateó. Ay, no. Estábamos la innombrable. Ahí, en vivo. Tenemos tanto en común. Yo te culpo, Jin Yang, yo te culpo ya. Ya está muerta, ya no está en internet, ya yo te culpo, igual, no me importa. ¿No? Estábamos diciendo, ¿qué nombre nos ponemos? No sabíamos. Y bueno, y como que a ella le gusta BTS, y si es un nombre con siglas... Ya entiendo por qué la rajaron. ¿Qué nombre con siglas? Y nosotras ya, ¿qué nombre con siglas? Y era como que cada una como tiene un personaje que viene de un mundo fantástico, por así decirlo. O sea, yo soy un alien, la otra es una sirena, la otra es un sucubo, un fantasma, no, una viajera del tiempo. ¿Y cómo chotas juntamos a todas en un solo lugar? Dele más. Y vos, ya, podría ser. Oye, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Demonios, pinche Jin Yang y sus coreanos. Ya, bueno. El punto es que dijeron de que ya. Que sea en base, fue súper fumado. Jin Yang era la que más se fumaba. También estudió, creo que en la Facultad de Comunicaciones, Tamar, mucha marihuana. Ah, se dijo, señora, estudió filosofía, botó del caño. No, entonces, como que era ya que en la teoría de supercuerda, que ahí son las 10 dimensiones, que en todas las dimensiones todos los seres mágicos pueden coexistir, todo es posible, ya, nos metemos todas en ese lore. Entonces, no lo puedo creer, Loquendo City. Sí, una habitación con un alce. Venimos de ahí. Literal, era teoría de la supercuerda. Solo que no nos gustó el orden de las siglas y lo cambiamos a lo loco y ya está. Se llamó SST, pero ya ahora somos superchicas tetonas. Ya como que. Eso me gusta. Eso me gusta. Está buena. Ya no me interesa, ya como pero, sea, ¿no? ¿Qué es la teoría de la cuerda? ¿De la qué es la teoría de la cuerda? Supercuerda, por favor. O sea, en realidad se resume en el hecho de decir que hay 10 dimensiones en la que todo es posible, todas las cosas pueden coexistir al mismo tiempo. Y como nosotras somos nuestros lores, seres de varias realidades, de varias dimensiones, por eso dijimos que sea como que una dimensión que se llama SST, una cosa así. Algo así se resumió, la wea. Espera. Entonces me estás diciendo que canónicamente la ultra reina sucubo rey demonio de la emperatriz del mal y no sé cuánto está en este mundo comiendo y durmiendo en vivo. ¿Y por qué? ¿Sí? Sí. O sea, está pasando, se lo están viendo. ¿Ustedes pensaron que el otaku virgo promedio que no se baña iba a entender que su nombre tenía un significado tan grosso cuando ni siquiera ustedes lo entienden? Sí, fue terrible, por eso la culpo, Jin Yang, es tu culpa. Yo me lavo las manos, me por lavo eso las te manos. Echaron, Dios mío. Ahora yo entiendo. Soy super chica tetona, díganme así acepto mi nombre. Ya está, nada más. Lo prefiero bastante, la verdad, así que está muy bien. Sí, gracias, sí. Sí, eso va a ser lo que decimos. Es la letra SSP, pero con chica super CP, ¿cómo es eso? Pensé que había cancelado eso. ¿Qué es esto, pues? El pelito este. Los super caldo de pollo, ¡no! ¡No! Super, no puede ser. Me cambiaste todo el. No podía volver a ver uno de esos videos sin pensar en eso, la concha de tu madre. Pensé que habían cerrado ese antro, boludo. La concha de mi madre. Super. Entonces, volvamos a la VTuber, que por algo la tenemos acá, no solo por las tetas. Entonces, tenés tu grupito de amigas que ambas fueron despechadas y destruidas por estos horribles managers que tuvieron antes. Pero ustedes se unieron con el poder de la amistad y el amor, yes, porque dijeron, queremos ser monas chinas. Queremos jugar a Mogas en vivo y en directo. Y principalmente queremos sacarle plata a hombres con necesidad de aprobación femenina. Entonces vamos a agruparnos, a hacer un grupito, a agarrar Bidroid, a hacer monas chinas y eventualmente estar en Radio Funa. Todo eso fue lo que dijeron. Era el plan máximo. De hecho, acaba de llegar mi momento cúspide en mi carrera. Se los agradezco. Todo fue para este momento. De nada. Aquí está. No va a seguir más alto que esto. Esta es la fama máxima. Sí, esta es la fama máxima. Sí, hola, mundo. Y te vas a subir la mecha. Este es todo tu potencial. Más alto de esto no hay. Sos Messi ahora mismo. Juegue. Gracias. No, ojalá si fuera grande. Ojalá fuera igual un chiste, pero tenéis por lo menos antecedente que...
por lo menos las que hemos entrevistado acá, después les va bien. Mira, Nimu. Estuvo en Radio Funa, ahora está tocando el cielo. Sí, silencio. La bendición de la Radio Funa, me parece bien. Lo voy a esperar, Si, si no tengo mis 20.000 vistas de vuelta, ahí voy a tener que quejarme. Se viene. Ahí están viendo ahora, se está procesando. Mira, ahí vienen. Ahí fue un regalito nuestro, así que ahí vuelven. Ven de vuelta. A luz de esto, de tu grupo y no sé qué, me parece que es prepicio. No, prepicio eso no es. Prominente. No, prepucio. Tampoco. Bueno, es prepucio, eso sí. Es prepucio preguntarte lo siguiente. Es muy importante. Acércate. Vení. Acércate. Eso. Ahí. Eso, ahí está. Perfecto. Lira, Estela. ¿Cuál es tu panelista favorito de Radio Funa? Contame. ¿Y cuál es el que más odias? Puede ser el mismo. Podría ser el mismo. ¿Por qué me hablaste primero? ¿Pero a mí me odias o me quieres? No, sí te quiero, está bien. Esta vez sigue culiados. El enano se queda con la ruleta. Perdimos la ruleta, pero podemos ser el más odiado. Ahora tienes que elegir el más odiado. Sí. Y hay que... pará. Sí. Contame, ¿por qué me querés a mí? Ahora quiero estar ahí, quiero estar arriba. Es que me gusta tu voz. Se parece a la de Terror. Te lo resumo. No es cierto. Todo el mundo. ¿Cómo me dicen eso? No entiendo. O no presta atención a los videos, o literalmente nunca en su vida han escuchado a otro argentino. Amigo, no es cierto. Messer, nadie ve los videos. Nosotros pretendemos verlos. Nadie escucha argentino. Solo existen tres y los dos. Y no soy yo, boludo. ¿Qué onda? Solo existen tres y todos se van Facundo. Es el país culiado. Es un país de mierda, la verdad, ¿eh? Entiendo, te gusta ser argentino. Me encanta. Me alegro. ¿Y a quién odias más de estos hijos de puta? Es fácil odiar a uno. Voy a tener que hacer de Tim Marie. Voy a decir al Floppy. Bien, los dos ganamos esta noche, Jordi. Como siempre, el verdadero dueño de Radio Funa queda arriba. Y el otro, abajo. Bien. Basta, nos vamos a separar como los Beatles, weón. Esto es lo que va a pasar, cada uno por su camino. Me voy a hacer ASMR, tú andas a terminar el Mario 3, el Quill anda con sus videos de Pokémon. El Mazer va a ser 3 éxitos internacionales y su mayor fan le va a disparar en la chota. Este va a ser su cuarto éxito. Pero, boluda, me diste un muy buen pie. Ahora que me voy a pensar, chabona, yo sé que estás en un grupo donde todas no tienen talento y las odias. Pero ¿quién es la que menos tiene talento de SST? ¡Uy, qué fuerte! Acá, ¿cómo empezar a putear? Si acá nosotros sabemos que vos estás usando SST como escalón para hacer tu carrera solita y mandarlas a la mierda. ¡Sí, acá lo sabemos! Si ahí estoy esperando, no me tiras. Acá no, nosotros te vamos a tirar por este lado, pero acá primero tenés que tirar un poco de veneno ahí, putealas ahí. ¿Quién es la más forra? ¿Quién es el más troll ahí? Las odio a todas, no mentira. Todas y cada una, sobre todo esta que se llama Mía Paprika, sí, esa te odio. La mía es una puta. No, qué terrible. De puta y media, te lo digo. Lo dijo del corazón, lo dijo en serio. La pierna. No, de alguna manera igual entre todas, que no sé vos dicho, Dios mío, que no sé vos dicho, pero ahora tienes la oportunidad de decir en vivo, devolverle todas esas cosas que te dijeron para el tráiler. Sí. Puñalalas, dale. ¿Cómo es eso, Laira? De rubia oxigenada. Ah, sí, pues es que soy rubia oxigenada. Así es. ¿Qué significa oxigenada? Que tiene oxígeno, pues, weón. Respira la piba. Eso es bueno. Eso, así es. El agua oxigenada, ¿no? Ay, ya pensé que por un milisegundo, pensé que te dijeron cabeza hueca, ¿no? ¿Puede ser? Parezco una china, pero no soy bruta. Soy puta, pero no bruta. Ay, cómo me gusta. Ay, no, qué terrible. Si vamos a hablar de mis compañeras. No, de verdad, cada una tiene un talento, a decir verdad. O sea, el grupo está completo, son como las gemas del infinito. Chupar pico, por favor. Como las gemas, todas putas, ¿qué te pasa? No, ahí sí tú tendrás que hacerle un casting a eso, ya, yo no me responsabilizo. ¡Ay, pero puedo! Bien. Casting de chupar pico, como todo otro casting que hemos hecho. Me dio la bendición la piba, así que prepárense, chicas.
No, a ver, en el grupo tenemos, a ver, yo más que nada, a ver, qué talento tengo yo, Dios mío. Sí. Editar, más que nada, editar videos. Me ¿vos gusta editas hacer los videos? Sí, yo edito los videos que son los sketch, yo los edito, yo, aquí. Ah, ok, y hacen las miniaturas clickbait. Sí, así es. Y se te puede, obviamente, contratar por nada de dinero para que lo hagas. No, me tienes que pagar. Ok. Chequen, $10. Ah, ya. Okay. ¿Cuánto? Ahí hablamos de negocios, ya bueno. De ahí, o sea, cantar, yo creo que yo no canto tanto que digamos. O sea, yo en realidad por eso de monas chinas es que dije, ya voy a animarme a cantar, pero bueno, no es por ahí mi fuerte, pero al menos lo intento, ¿no? De ahí tenemos en el grupo chicas que dibujan, entre ellas está la Melody, la Mía, la Colette, la Rose. Quiero también yo está la una. ¿Cuántas dibujan todas? Me encanta, todas menos vos que dibujan. Contame, sí, yo en palito, me compré una tableta por las huevas, estoy empolvando. O sea, yo no dibujo ni a palito. ¿No? De ahí cantan y se podría decir Melody canta, Lumi canta, Pierrot canta. De todas las sería muy raro que la que se llama Melody no canta. No, o sea, sí. Sería el colmo, porque es una sirena y las sirenas cantan, entonces tienes que cantar. Claro, entonces no canta, ¿no? Y se ahoga, y ahí yo. ¿No? Digamos que cada una ya sabe más o menos qué cosa se le da mejor para cuando queremos hacer los videos. Entonces sí, nos complementamos bastante bien en ese sentido, ¿no? En el grupo sí hay unas que son más extrovertidas y otras son más introvertidas. Yo estoy, aunque no lo crean, estoy en el grupo UU, o sea, en el modo introvertido. ¿Cómo será la extrovertida? Sí, amigos. ¿Cómo? Igual, para mí... La extrovertida es la Melody, tipo, le hablas y te dice, ¡ah, chupa el pico! Sí. Literal, yo te digo buenas tardes, señor, buenas tardes, caballero, ¿qué se le ofrece? No, vendiéndome algo, ¿viste? Exacto, ¿no? Entonces, sí, o sea, más o menos, pero el grupo... Gracias, Leandro, genio. Equilibrado, así es. Tienen un grupito bastante bien. Una pregunta rápida, ¿a ti te molesta que te repitan preguntas? ¿Qué? ¿Te molesta que te repitan preguntas? No. Ah. No, porque no se enojó, pues se dijiste. ¿Te repite la pregunta? No. ¡Para! ¿Te molesta que te repitan preguntas? No. Che, ¿te molesta que te repitan preguntas? Vamos a durar con esto. No, esto fue durar todo. La prueba ni siquiera recuerda que le hiciste la pregunta. Por un segundo, para. Entonces, Lira. ¿Te molesta que te repitan preguntas? No, podemos hacer eso todo el día si quieres. ¿Estás segura que no te molesta que te repiten preguntas? ¡No! Ya, era hacer una pregunta y la oscuridad que no tiene nada más. Sí, bueno, está bien. Laira, por favor, dime. Ya, nos hablaste de lo que era NTR Project desde adentro, pero en un nivel más macro, desde afuera. ¿Te molesta que te repitan preguntas? Digo, ¿qué opinas de la comunidad VTuber latina? No. ¿Qué fue lo que aprendiste en este año y pico de mierda hablando con... esta gente del orto que te comenta los tweets, los videos, los streams, te donan plata, te mandan inbox de dudosa procedencia? Y no, obviamente aunque, lo que viste. Es que puede derivarse en el chat y los otros youtubers. He visto más cosas chungas, no de parte de nuestros seguidores, porque nuestros seguidores son unos pan de Dios, un beso acá. No te creo. Las cosas con las que se estarán tocando esos señores, guacha. Escúchame, he visto más cosas turbias de gente, VTuber, que de mis seguidores. Sí, eso te iba a preguntar. A veces dije, ¿del chat o de otros VTubers? ¿Me estás diciendo que todas las VTubers latinas son todas maracas? No. ¡Lo dijo acá! ¡Lo escucharon! ¡No! ¡Lo escucharon! ¡Exclusivo! ¡Lira dijo! ¡Todas las VTubers latinas son todas unas maracas! Increíble, Lira, contame malos. ¿Por qué son todas unas trolas? No, a ver, mira, yo creo que igual en la comunidad de creadores, o sea, no me refiero tanto a seguidores porque no le he visto mucho, como te digo, son muy respetuosos, al menos conmigo. He visto que hay mucha falta de inteligencia emocional en muchos de los creadores de contenido monos chinos para cuando hay muchas weas, ¿no? Todo lo sueltan en Twitter, el tónico que es un truco. Se hacen hígado. Es como que tú dices, ¿cuántos años tienes, hijito? O sea, está bien que uno de más joven, adolescente, qué sé yo, quiera hacerse un avatar, tener presencia en internet. Pero a veces uno se queda como que, güey, o sea, piensa, porque las cosas que pones ahí... No sé. He visto cosas raras. Por eso yo no me relaciono tanto en la comunidad. No, cosas...
medias turbias por ahí. No, ¿alguna vez has visto a alguna roboneco kawaii que se hace pasar por otra cosa? Esa sí, yo creo que fue de las más potentes en su momento, ¿no? Sí, estuvo fuerte el asunto. Yo me acuerdo que en ese tiempo solamente me puse a ver así como The Watcher de Marvel, como que veía cómo todos se quemaban, se rasgaban las vestiduras, hablando del tema, yo así de, bueno, ¿quién tiene hambre? Hasta que ya pasó todo y dije, bueno, a ver, voy a opinar de esta madre, pero sí, o sea, esas son de las cosas que sí uno ve, ¿no? Uno ve en la comunidad, ve gente de que literal, como incluso con nosotras, ¿no? Te venden la idea de querer ser el manager que deja de trabajar para ser mona china a tiempo completo. Sí, o sea, ¿Alguna vez? ¿Alguna VTuber que fue funada y refunada por un YouTuber? ¿Qué? ¿Por un YouTuber? Bueno, sí, o sea, hay varios, en realidad. Por Juli Trepé, sí. Estaba rebélico ese señor ese día. Pero claro, o sea, igual, por eso yo no me relaciono tanto con la comunidad, o no confío tanto. Yo sé que la gente quiere hacer amiguitos y todo, y hablarse de sus cosas personales con otros monos chinos, que a mí sea por internet, pero no es mi caso. O sea, yo ya veo las personas, veo cómo escriben, veo qué cosas sueltan, qué no, y digo, esta persona no es prudente, esta persona se deja llevar por sus impulsos, tuitea con el hígado, yo no voy a hablar con esta gente, así. Estoy de acuerdo, una vez quise conocer a... Vividamente fue mi primer diálogo con una persona que se dedicaba a ser VTuber, así como, se estaba presentando. Hola, me respondió. No le dije nada más. Su siguiente frase fue, mi abuela se acaba de suicidar. Y yo que como... ¡Let's fucking go! ¡Mucho gusto, supongo! ¡Let's fucking go! ¡No sé! ¡Qué guay te digo, güey! ¡Te estoy conociendo, mierda! ¡Era mi abuela se suicidó! ¡Let's fucking go! No pienso leer todo eso. Me alegro por ti. O bueno, en todo caso, lamento que haya pasado. No, literalmente. Sí, yo por eso me evito tener esas conversaciones medio incómodas. Porque, a ver, a veces uno dice, ¿puede ser mi amiga? Y yo, güey, eso no se pregunta. La amistad se forma poco a poco. ¿Yo qué voy a decirte? Sí, quiero ser tu amiga. No te voy a decir eso. Pero pará, Lira, ¿no quieres ser mi amiga? No. Mi mensaje de Twitter diciendo, ¿hay alguien para hablarle a alguna VTuber para ser amigues? ¿No va a funcionar con vos? ¿Me estás diciendo que si yo voy a Twitter y digo, ay, mi familia abusa de mí porque está ocupando muchos deberes de mi tiempo y no me respeta, ¿no se va a arreglar mi problema? No. Ándate a una terapia, a un psicólogo. A ver, vamos a hacerle una lección de vida a todas las VTubers emergentes que están en el chat. Cuando ven esos tweets de porquería que dicen, ay, quiero ser amiga de alguien, ustedes van y le comentan, mi abuela se murió. Sí. ¡No! Simple. Háganlo, fácil. Ahora. Hagan eso. Consejo, ahora ya. Mira, atentado de rollo fuera. Con mi tío, con por ahí sí. No. Elijan el familiar o animal que más les guste, mátenlo y díganle eso a esa VTuber. A ver cómo. Aprovechando eso, Lidia, tengo una pregunta, tienes que responderla rápidamente si estáis lista. A ver, dime. Ya, ¿con cuál prefieres tener sexo, tu mamá o tu papá? Rápido. ¿Qué? No, con ninguno. ¡Ya, respeto a Valia! No, muy mal. Ahora te va a ir al pésimo, sala, mala VTuber, mala calidad, weón. Qué horrible. No responde preguntas. Pésimo, weón. Acá trajimos una invitada que responda preguntas, responde ni una weón. Vamos a hacerla más fácil todavía. ¿Ves a una VTuber que pide ser amigos en Twitter? ¿Qué haces? No le respondo, la dejo en visto. ¡No! ¡Le decís que se murió tu abuela, la concha de tu madre! De hecho, la respuesta a la pregunta anterior también era la abuela, por eso se murió. Sí, eso también era la respuesta a la anterior. Todo mal, no entiendes nada. Vamos a tener que hacer una lección, hay una academia de VTubers. Sí. Pasa esto, ustedes le comentan, listo, señor, contexto, mi abuela se murió. Tendré que aprender idioma argentino, no sé nada. Sí, no sabe lo que es abuela, le falta argentino. Sí, boluda, hablo muy raro. Hija de tu padre, boluda. Pero la verdad que hemos visto cada cosa. A ver, ¿en cuánto tiempo llevamos en esto? Un año, ¿no, chicos? Un año y pico y medio. Un año ha parecido un milenio. Hemos visto cada gilada. En parte entendemos, obviamente, que mucha gente que acá está joven y es joven internet. O sea, no entiende que hay cosas que no se hacen. Hay cosas, sí, mala combinación. Cosas que no se dicen. Y muy importante, muchos no saben cómo manejar lo que es ser figura pública, ¿no? Hay cosas que no tenés que decir, hay cosas que no tenés que hacer. Hay actitudes que no podés tomar y que te no solo te hacen backslash, sino que te pueden perjudicar, tipo, a vos o a gente. ¿Qué te dice el side B del Shulk, boludo? ¿Qué onda? O sea, yo creo que el backslash. Sí, este. El Erslan. Lele.
Pero tipo, ¿no te pasa a vos que ves tipo muchas VTubers que decís, no amiga, no hagas eso, no amiga, no publiques eso, no amiga, por ahí no es, amiga, date cuenta, por favor? Sí, hasta en mi propio grupo lo metí. No. Yo soy la voz de la conciencia. Vos tenés pinta de ser la vieja, vos sos la mamá. No, la abuela no. No, es que sí, o sea, yo igual con los demás, obviamente que a mis amigas yo les puedo decir porque con ellas hay más confianza, ¿no? Pero si yo veo de alguien ajeno que pone algo, digo, no, pues ¿cómo vas a poner eso? No te pases tampoco, o sea, de verdad, bueno, yo puedo entender que tal vez no miden las dimensiones de sus palabras, las cosas se quedan en internet por algo. También cuando publicas, no sé, ciertas cosas que pueden hacer que luego te doxeen o qué sé yo, te encuentren. Por ahí tú no pensaste que podía tener una gran magnitud, pero luego resulta que sí, luego te estás quejando. O por tu dirección. Sí, weas, así, ¿no? ¿Cómo que mis acciones tienen consecuencia? ¿A qué te refieres? Así es, no. Y casi nadie lo tiene en cuenta, pues, ¿no? Y al final, luego se ve cuando ya las cosas explotan. Y uno, pues, no está también para aguantar esas cosas, ¿no? Igual el público, como tu público, no tiene por qué ganarse con tus pedos internos también. O sea, al final tú estás ahí para entretenerlos. Y, o sea, es cierto, si tú tienes algún problema o algo te aqueja, en realidad no busques el refugio en internet. No hay nadie en internet que te va a ayudar a sobrellevar eso. Por lo contrario, van a agotarlo. Bien. Te lo digo. Vos venís a llorar a internet, voy a ser el primer weón que va a ver tu comentario. Voy a estar comiendo y diciéndote, por favor, continúa. Dale. Que básicamente este programa. Sí. Pretty much. ¿Cuándo pasamos literalmente en internet de que todo el mundo te diga, cuidado con lo que pones en internet, no pongas nada, no pongas tu rostro, no pongas ni tu dirección, ni le hables a algún extraño, a nada? A literalmente todos son ultradoxeables. Literalmente la gente se pone sus triggers en el perfil de Twitter, así te boludean más. Sí. Y guau, boludeces, amigo. ¿Cuándo cambió la era Newgrounds? Hay una diferencia no tener cuidado con doxearse y doxearse a voluntad, porque hubieron 3 hashtags seguidos de VTuber latinos poniendo sus caras porque sí. Sí, porque pintó el... Vamos a mostrarnos. Sí, acá está. Sí, mira qué bonito. Ahí, sí. Acá está. Esta es mi casa. Esta es la foto de mi casa. Perro. Esta es mi abuela. No se muere. Hace 2 semanas. O sea, yo creo que es una decisión muy personal, pero tú también ten en cuenta de que eso puede tener una repercusión y que no todo el mundo simplemente se va a quedar mirando tu foto bonita, ¿no? Otras personas pueden usar esas fotos para otras cosas, para buscar más datos sobre ti, qué sé yo, no poner la imagen en un buscador de imágenes, qué sé yo. O mi favorita, hacerse pasar por ti para engañar a tu familiar, porque también está todo público, así que vos vais así como, oye, pásame plata que me cagaron con no sé cuánto. También, listo. Pero mira, date cuenta, o sea, Laira siendo boomer entiende el peligro que es una foto en internet, solamente una, un buscador de imágenes, los elementos que están detrás. ¿Por qué los otros que son más jóvenes y tienen más experiencia con las redes sociales no comprenden el peligro que es autodoxearse? Porque le falta calle, chico, madre. No, yo creo que saben, pero lo ignoran porque anteponen más el hecho de querer ser populares a su propia seguridad. No, yo creo que es más una anteposición. No soportan que su personaje sea más popular que ellos. No pueden ver a su personaje como a usted. O quieren validación personal también. Esa es la wea. Las pibas. Los VTubers en general, porque no solo pibas. Hay muchos que como que llega un punto en como que no se sienten cómodos de que los quieran por ser VTuber. Como que quieren, pero quiero que me quieran a mí. Entonces empiezan a subir fotos. Empiezan a hacer como más personal esas cosas. Que a ver, está bien. Subí lo que se te cante las bolas en tu Twitter. Pero cuando tu Twitter se transforma en, comillas, Twitter de persona pública, comillas, figura pública, hay ciertos peligros y hay ciertos momentos de cosas que no dan, tipo, no da, y no busques la aprobación de putísimos randoms en internet, porque no solo no la vas a recibir como tal, porque lo que vas a recibir es algo que se parece pero no está bueno, sino que va a haber gente que va a identificar el tipo de personas que sos y se va a poder aprovechar de eso. Es muy fácil aprovechar. Hay gente mala, la gente es muy confiada. O sea, yo digo que a la gente le falta malicia, le falta odio, o sea. Le falta bullying. Le falta pensar mal, ¿no? La gente en internet demasiado ya conoces a alguien y porque te dijo, quiero ser mi amigo, ¿no? Ya tú de frente vas y dices, claro que sí, amigos del alma, le cuentas todas sus cosas personales, le pasas todas las fotos de la vida. Sí. No, entonces foto ahí foto, es el primer error que puede haber, ¿no? Tampoco en relaciones por internet, menos que entre monos chinos, eso. Mira, yo dudo mucho de eso, ¿ya? Yo diría que en realidad si vas a tener a tu novio mono chino, lo conozcas IRL primero, no se hagan novios de VTubers, amigos, por el amor de Cristo. ¿Qué?
¡No me puedo casar con mi VTuber! ¡No! Se canceló el programa. Nos vamos. No, nos vamos, se canceló la red. Si eres mi canal, si eres mi esposo, si no, no. Con esas. Laira, con esas. Que te quede bien en claro. Nosotros hicimos este programa única y exclusivamente para culearnos VTubers. Y hasta que el último de nosotros se esté culeando una VTuber, no paramos. Sí. De ahí no salimos. No tienen miedo, chicos. Yo que ustedes tendría miedo, sinceramente. Yo no sé. Una VTuber me voy a culear y ojalá se la pierda. Pero pídale sus estudios, pídale que trabaje, ¿no? Pero pues, son VTubers. Examen de sangre, a ver si no tiene sida. Sí, es psicológico. No le puedo pedir nada a una VTuber, no va a cumplirlo. Si no, deberían hacerle un test psicológico a todos los VTubers. Eso es lo que yo siempre digo, o sea, literal, si en algún momento de verdad fuéramos agencia, yo diría, si alguien de verdad tendría que entrar por filtro, yo lo mando con el psicólogo a que me saque perfil, así como criminal, así. No, porque si no, yo no confío, yo no voy a confiar en nadie, así. ¿Yo puedo entrar a la agencia? Te juro que estoy bien. No, te tengo que ir a revisar el cerebro para ver si de verdad está bien o no. Ay, señora, con filtro, no, así nomás no puede ser, ¿no? Y yo, con de tantas cosas que uno ve, es como que no, uno tiene que ir con cuidado. En todas las comunidades de internet pasa, en realidad, ¿no? O sea, la comunidad VTuber no es la única que pasa por estas cosas o que tiene ciertos elementos dentro, ¿no? Que se maman demasiado en cómo se comportan en redes. Muy pasa fuerte. En todos lados. Me da pero que todo esto se puede resumir a la frase que te enseñan tus padres de muy pequeño: no hables con extraños, fin, se acabó esta wea. Cero, por favor, no lo hagas. Pero no, sentido común, hermano, está en la basura. Es que todo es sentido común al final, más que un test psicológico como hice en el chat, es más que nada sentido común. No poner la foto en Twitter, no decir que la abuela se murió. Olvidé su sentido común. Tal vez una persona que está más acostumbrada, no sé, a relacionarse con gente IRL. O sea, no te digo que seas amigo de todo el mundo y que seas el mega extrovertido, pero que seas funcional en la sociedad te ayuda también a ser funcional el internet. Porque a veces la gente se refugia mucho en el internet porque dice: es que yo no puedo hablar con gente en la vida real. Sí, lo sé. Pero de alguna manera como que te creas ahí una faceta en redes que a final de cuentas es un poco raro y es un poco extraño. Yo siento de que igual le falta mucha madurez a la gente. Luffy, tirale zoom a la Lira. ¿Puedes? Sí, sí. ¿Se puede hacer zoom? Hola, profe, escuché que se murió. Ese audio. Pero voy a hacer algo mucho más inteligente. Sé que... ahí viene. Ahí estamos. Sé que es un poco raro estar recibiendo una lección de moral de una mona china. Así. Que literalmente les está diciendo que ser mona china está mal, pero no, aléjense. Está diciendo que está mal, está diciendo, no puede intentar socializar por internet si antes no ha socializado en persona, porque hay muchos elementos que no tienes idea, no has entrenado, no conoce, simplemente estás ignorando, pensando que simplemente es mandar un mensaje y decir: hola, ¿querés ser mi amigo? Y el otro weón va a decir: por supuesto, dame la tarjeta de crédito a tu papá, y listo. Bueno, así de simple. Exacto. ¿Por qué no lo hiciste? Así no funciona. ¿Me estás diciendo que Alfredo no es mi amigo? Hermano, no quería ser yo que te dijera esta wea, pero las viejas calientes en tu zona es mentira. ¡No están calientes! Son abuelas muertas en tu zona. Me voy. Bueno, por favor, continúe sermoneando a la gente. Ahora estás en Zoom, es la profesora Ned. Ah, sí, el momento serio. La profesora. No, sí, o sea, de verdad, sí. Yo diría que para aquel que quiere ser VTuber, de verdad, tenga mucho cuidado. O sea, yo diría en realidad que sea una persona que por... hasta yo digo de esas, no sé, que no sea menor de edad. Pero importante, paso número uno. Por lo menos sea mayor de edad. Te lo pido, por favor, porque uno nunca... De hecho, no sé, puede haber casos incluso en los que te conoces gente por internet, te piden hasta nudes, te piden packs... Y uno que está ahí como que, ay, sí, que me gusta este VTuber, no sé, me ha pedido que, no sé, le mande fotos y qué sé yo. Imaginemos que hay un caso así, o sea, que le vas a pasar. De los muchos que hay, imaginemos que existe uno. Imaginemos que existe uno, ¿no? O sea, hay muchos casos, o si no, ponte, que te hagas novio de alguien por internet, que de la nada terminan y que te amenace con algo, o qué sé yo. O sea, es un tema muy turbio, ¿no? Que te chantajeen incluso. Es que es súper delicado. De hecho, había un caso que ocuparon como ejemplo. No sé, no creo que sea real, pero fue una situación que es muy probable. Hay un canal que me gusta ver que se llama Millennia Thinker, que es un weón que hace como muchos problemas con el extraño. Muchas veces el tema de justamente la falta de tacto social que hay hoy en día.
Y hay un, en uno de los últimos videos que subió era un weón que tenía problemas de autoestima, un cabro joven, desde, por el, la figura que ocupó, un estimado entre 14 y 17 años, un adolescente promedio, que en Discord publica una foto de él diciendo, buscando aprobación, así como, cabro, ¿me veo bien o no? Y lo agarra un admin de Discord. Nosotros. Y comienza a pedirle fotos vestido de trapito. Y entre más fotos le daba aprobación. Y después llegaba un punto en el que el weón ya no quería mandarle eso, le daba vergüenza. Po. Y el admin de Discord le decía, mándala o esta foto se ve una pena que se publiquen por alguna parte. Y cagaste. Porque justamente ya, saliste, ya le entregaste una weá que tú inocentemente creíste que él es mi amigo y sí. No es tu amigo, weón. No es tu amigo. Y peor cuando estamos hablando de monitos chinos que tú ves al avatar con el anime. Tú vas a decir, mi amigo es así como el monito chino. No, peor. Tu amigo no, es un viejo gordo de 40 años. ¡Como sí, la lena! ¡Ay, qué rico! ¡Exacto, exacto! No, qué terrible. No, entonces sí, es muy... O sea, la gente, no sé si por el avatar fácil se deja llevar mucho por eso. O sea, literal, estás hablando con una persona, pero la imagen mental, la representación visual que tienes de esa persona en tu cerebro es el mono chino, ¿no? Y no te cabe en la cabeza que seguramente puede ser una persona mala, ¿no? Con malas intenciones, ¿qué? No que te pueda hacer algo malo. Pero no, puede caer en tu casa sin avisar en el penostream, ¿cierto, Yoda? Claro, sí, también. Detrás de mi bonita china hay una persona de verdad. No puede ser. Yo sí me considero medio paranoico. Ah, una mujer 3D. Qué feo, feo. Yo sí me considero medio paranoica, pero gracias a eso, o sea, por ser paranoica, no me gano con los pedos que luego veo o me entero, ¿no? Porque luego yo digo, ay, que fulanito me dijo tal cosa, que no, que porque, pero ¿para qué te juntas, pues? Si tú ya estabas viendo que está mal del coco, ¿para qué te juntas con esa persona? No entiendo, o sea, explícame, ¿por qué tendría que yo que perder mi tiempo socializando con esa persona? No. Se mueve tanto que el espacio está colapsando. Que... No, qué terrible, amigo, sí. No, entonces es tienes volando, que uno la concha, ya sabe. Por eso es como que yo tranquila, ¿no? Como una, como, no sé, como una ameba ahí tranquila, solamente observo, ¿no? Y así me piden consejo, yo doy. Hablando de consejos, de comunidad y de masa de gente, yo tengo una pregunta que no va a nada que ver con el tema un poquito, pero intenté como engancharla muy falsamente, así que es más vale que me acompañéis con esto, si no me va a enojar. La pregunta que tengo es, si tuvieras que pedir un deseo, si un deseo que te voy a pedir ahora se va a hacer realidad, sí o sí, pero ese deseo también se le cumple a todas las personas del mundo, a todas, al mismo tiempo. ¿Qué pedirías? Ah, que haya más empatía. Oh, qué aburrido. Pero un poquito más empatía del mundo. Y su universo es... Ay, la Isla Estela. Más empatía y paz mundial, muchas gracias. Bueno, no, ¿quién literal fue Confucio? Es por eso que todo está cagado. La gente solo piensa en sí misma y no piensa en los daños que puede producir en otra persona al momento de tú ejecutar una acción. Por eso las lesiones están tan cagadas. No, hay cero empatía. Nadie piensa en el otro, ¿no? Nadie piensa en las consecuencias de sus actos para consigo mismo y peor con el otro. Hablando. Entonces, eso. No, aquí tengo una objeción porque yo lo primero que hice fue pensar en el otro con ese deseo, porque ante esa misma pregunta mi respuesta era ganas de que mi deseo era cagar en el acto porque está ahí en el baño. Yo me sentaría en el water y te diría, ya me deseo cagarme en el acto para ver qué pasa cuando todo el mundo se ve lleno de mierda. Solo para ver cómo reacciona la gente. Si eso no genera empatía, están todos cagados. Si eso no genera empatía, no se me ocurre qué. Hay un video donde es una recopilación de cómo unos chicos en una secundaria le pusieron laxante a la comida del almuerzo. Ay, y literalmente sí, veías literalmente a todo el mundo, todos los estudiantes ahí teniendo una diarrea explosiva en el acto. Era un festival de caca increíble. Una shitstorm, literalmente. Cada vez me pajeo cada vez con eso. Literalmente una shitstorm. Sí, era una shitstorm que cada vez crecía más. Ahora, acá hay un punto que casi me olvido de mencionar. Que hablaste sobre la empatía. Hablando de empatía y las consecuencias de tus actos. Mira, vos hace no más de 20 minutos me dijiste que literalmente casi todas las de CBT cantaban. Ah, sí, uh-huh, también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no vi ninguna entrada de ellas en nuestro concurso? ¿Por qué nadie vino al concurso? Sí. Y no me digan que les dio ansiedad. Eso no cuenta. No seas pasivo, sea agresivo. Tengo una buena razón. Por flojas. Son siete pibas. Y vos sos la que dijiste. Por... Sí. Todas por no flojas. Participaron con sol. Porque no nos dio tiempo. Tiempo, tuvieron 3 semanas. 3 semanas. Mira, tuvieron pero casi 4. Pero somos monas chinas ocupadas. ¿Tú qué crees? Que somos monas chinas promedio que se rascan la panza y no más. Sí, que no, no, pues no, te equivocas, papito. No, yo trabajo 8 horas. Ay, decime sí, por favor. Ay, por favor, seguí. Por favor, sigue trabajando, no me excita.
Putealo más, reina. La actividad de las mujeres mexicas. No, no hay nada mejor que una mujer desarrollada. Vamos, mostra la axila, por favor. Ah, a ver. ¡Ay, ah, sí, ¡oh! Sí, 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 qué rico! Ay, estos simios. Estos simios, ya. Te queremos. Bueno, entonces, Neuron Activation. Así es, de verdad, incluso teníamos un guión para Halloween que no lo terminamos y que ya va a ser para el otro año porque no nos va a alcanzar tiempo para hacerlo. O sea, estamos full, con muchas cosas IRL, ¿no? Entonces, estamos por ahora produciendo covers porque tiempo para guiones y para editar, estamos así. Y es una verga, eso, la verdad, eso de hacer guiones. Literal. Deberían aprender más de nosotros de hacerlo todo a última hora. Sí, tipo dos minutos antes. Dos minutos antes, no, pero si lo hacemos. El último video me amanecí tres días. O sea, me tomó mi tiempo cortar acá mona chinita, ponerla ahí, tantas capas en el Premiere y ya estaba ya muriéndome. O sea, después de eso no he vuelto a tocar la edición de monas chinas porque no, me quedo sin ojos. Y prepárate, porque cuando tengamos nuestros collabs oficiales vas a estar una semana sin dormir. Ah, te vas a quedar sin cojete. Espero que te guste editarlo. El foto de estar sentada, qué terrible. Sí, no, creo que por eso, pero sí. Sí, digamos que es por eso. Así suena mejor. No funen. Sí. Yo por favor, funen, nos estamos pidiendo 24-7, cabros, adelante. Queremos sí, una más de la ver. Lira, funa, ustedes son 7, ¿pueden funarnos las 7? Por favor. ¿Sí? Pueden ¿sí, hacer normal? Un video en Twitter que lo vayan rellenando todas y decir, este hijo de este me tocó el culo, este me dijo cosas feas, este quiso jugar al LOL conmigo. ¡Qué asco! ¡LOL! ¡Qué asco! No mentí. Horrible, horrible, horrible persona. Imagínate jugar al LOL. No, yo no toco esas madres. Esas cosas yo ni juego para empezar. No sé para qué me hice VTuber si ni siquiera me gusta jugar tanto. A mí me gusta hablar. Por eso te queremos. Desaprobé la materia de Minecraft en la Universidad de Monas Chinas, Charlie. ¿Existirá una VTuber más boomer? Pues no sé. No existe. Es la supremacía. Todo depende de cómo responda a esta pregunta. ¿Cuál es el mejor alien de Ben 10? Ben. No sé, no vi Ben 10 porque no tenía cable. ¡Con qué amor! ¡Más que la VTuber boomer! Literal, oye, eso que es un alien. Sí. Internet y computadora, porque antes ni tenía eso, qué terrible. Mi mamá no quería ponerme en internet, o sea, te vas a enviciar y bueno, sí tenía razón. Pero... Mira, siempre cómo voy a decir que te gusta Ben porque es un alien para mira ti. Mira cómo terminé. Ay, y eso es que te dijeron vida. Que comes tres veces al día. Pero, así es. Wow, así un es. Cambio. Me parece un ¿tiene, buen ¿tienes comercio? ¿Tienes PC o tienes un Mac? PC. No, tampoco tan placudo al oso hoy, pues tan hipster no. Menos mal porque los Mac me pueden chupar el pico. No. ¿Pueden? No, voy, no. Voy comprando al toque. ¿Pueden? Dios mío, sí. ¿Cómo funciona esa cosa? Mi Mac. Que venga el Mac. Guacha, vos que estás hablando mucho de, no, que en internet hay red flags, que tenés que tener cuidado, y a eso le sumás, no, que chicos, yo soy introvertida, soy una chica de Subu, mierda, de Subu. ¡Está muteada! Pues, lo está cargando. Dilo, perdón. ¡Ahora! ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Woo! Ahí está. ¡Ay, qué rico! Bueno. Vos que sos una chica, uy, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué mierda haces acá, boluda? ¿Por qué aceptaste un collab con nosotros? ¿Por qué aceptaste no uno, sino múltiples collabs con nosotros? Esta señora nos vendió todo ese CT a nosotros. Así sí, que ni siquiera aprovechó con nadie. Literalmente la mafia. No lo consultó, vino y dijo: sí, las chicas son para ustedes. ¿Quieren un video de cada una puteándome? Sí, ahí lo tienen, miren, tú. Ay, Dios. No, es que en realidad yo tenía pánico escénico. Yo decía, no, la primera vez que alguien me dice para una entrevista, yo no voy a ir solita, me tienen que acompañar. No. Hola, viene. No, pero sí, o sea, no, sí, soy tímida, sí. Aparte, o sea, de verdad, a mí pocas veces me dicen, creo que por eso mismo de que no me relaciono tanto con la gente, porque me da miedo la gente de internet. ¿Haces bien? No, muy poca gente, de verdad tengo, de verdad, contado con los dedos, poca gente a la que de verdad yo puedo decir, esta persona de internet me genera confianza. No, por eso precisamente a mí casi qué? Me como que me invita a una de esas. No, sí, o sea, por eso les dije que sí, ¿no? ¿Por qué? Entonces es como que, o sea, cuando recibí su mensaje dije, miren qué bonito, que me noticiaron, que saben que existo.
¡Qué emoción! Y dije, ya, pues está bien, ¿qué puede mal ir, Sal? ¿No? Entonces dije, ya, está bien, voy a decir que sí, voy a aparecerme aquí, voy a seguir sus, le voy a hacer caso a sus pachotadas de ustedes, y ahí por ahí nos vacilamos, y a ver, una cosa lleva a la otra, y pues ya, ¿no? Dije, ya, está bien, vamos a probar. Y pues eso, por eso dije, voy a estar aquí. O sea, ¿qué pierdo? No pierdo nada, ya perdí todo en la vida, ¿qué más puedo perder? Ya somos una chica, ya perdí la virginidad, ya no tengo nada que perder, ya no tengo nada. No puede ser, no podré debutar a mi VTuber favorito. No, la puta madre, no, todo mi mal. Mi monachina boomer alien no es virgen, me voy. No la quiero, no la quiero. Dijo que casi pierde los ojos haciendo weá hasta tarde. Debe ser súper raro culiarse una alguien tuerta. Raro. Si no es ningún ruido raro ni nada cuando me acosté con ellas antes. A ver, tú no tenías ojo. Tenías con té, weón. Con té. Concha la lora. Se intentó. Hubo un intento. Ahora, lo que tengo la duda es si la invitamos y no sintió peligro, algo estamos haciendo mal. Así que la próxima invitación vamos a poner muchas tulas, fotos de la abuela del Mazer, tal vez las dos cosas combinadas. Algo vamos a hacer, porque no puede ser que dijo que sí al tiro. Y no sintió con la tula de la abuela del Mazer. O sea, nosotros dijo que sí. O sea, fue muy gracioso la historia de esta pío. Porque cuando vos sos una invitada de Radio Funa, a vos te llega la carta. La carta del Smash te llega al inbox, hace ¡niun! Ahí pasa directo y vos la ves y sabés que es el momento y no te puedes escapar. Ese día vino, la Lira nos dijo sí. Pero adivinen qué, yo no voy sola, yo tengo 6 hijos que mantener, tengo 6 mujeres que amamantar, así que, ¿se vienen conmigo o me chupan el pico? Nosotros dijimos, a ver, queríamos una VTuber y nos vinieron 7, venga. Fue venir y nosotros estábamos como, teníamos el plan de negocios, habíamos hecho una curva, teníamos todo preparado porque dijimos, bueno, hay que convencer a estas pibas de que trabajen para nosotros, digo, de que colaboren con nosotros. Y fue llegar y literalmente la Lira dijo, sea todo. Así ¿qué? Es. ¿Qué? Pues, sí. Incluso en esta ocasión, la VTuber, cuando le preguntamos cuál es tu música favorita, nos contestó algo. ¡Tenía música favorita, boludo! ¿Sabes lo que es que escucha música? Es dificilísimo hoy en día, amigo. Una VTuber que responde esa pregunta. Fue... Así es. Increíble el nivel de... Sí, chicos, por favor, hagan lo que quieran. Tengan, nos dieron todo. Nos pasará que las imágenes, que los audios, que el videíto, que cantaron todos. Cualquier proyecto se nos ocurre, todo. Así que las vamos a exprimir, son todas nuestras. Son nuestras, desde nuestro ahora mismo. Así que, ¿cómo te sentís, Lira? Contame. Estoy feliz, me siento noticia. Es que la verdad, o sea, yo siento que igual hemos hecho cosas... tipo novelas visuales, canción original. Y el hecho de que nos den, aunque sea un poquito de, ¿cómo decirlo?, ayuda en ese sentido, que nos quieran entrevistar y eso, como que, no sé, hace sentir que ha valido la pena todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? De alguna manera, hablando así, como que modo serio, ¿no? Al final son cosas de que por las que de verdad nos estamos esforzando para que nuestro grupo se haga un poco más conocido, ¿no? O sea, no cualquiera de verdad se manda a hacer una novela visual con cada una sus rutas o a componer una canción de nosotras, ni siquiera cover, es una canción propia. Se vienen más cositas, entonces... Se vienen cositas. Sí, como que en realidad queremos aportar material, producción a la comunidad, no simplemente estar como que streameando, porque claro, nosotras empezamos siendo youtubers virtuales, haciendo contenido para YouTube. Entonces, pues, haciendo los sketches, haciendo esas cositas que son más propias de nosotras, queremos dejar de alguna manera como que una huella y un hecho de decir que sí se puede, que pueden haber organización, que pueden haber un grupo que sí sea responsable en ese sentido, ¿no? Que se comprometa a hacer esas cositas a la medida de sus posibilidades, porque igual, como te digo, cada una tiene sus cosas que hacer, estudiar, trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos como que marcar esa pauta, por así decirlo. Y queremos lograrlo igual poco a poco, ¿no? Sabemos de que esto del internet es muy al azar, muy a la suerte. Uno no sabe cuándo de verdad le va a tocar el padrino mágico que le cumple el deseo. Hola, de estamos. Alguna manera, claro, ¿no? Entonces es como que si llegó el momento justo a un año, imagínate, hace un año yo estaba llorando, triste, de que mi vida VTuber se había acabado cuando el dueño de nuestra...
agencia decidió subastar los canales y prácticamente dejarnos ya sin poder contactarlos con el público a un año de esa desgracia, porque de verdad nos afectó bastante para todo lo que nos habíamos esforzado. Y un año después, o sea, como que estar acá, poder manifestarme, ¿no? Hablar delante de todos ustedes, en mi canal también ver que poquito a poquito ha ido creciendo, como que me hace sentir feliz y orgullosa de lo que estoy haciendo, ¿no? Al final de mi contenido y de las cosas que estamos haciendo con las chicas. Entonces, y no solamente haciendo, porque en realidad en YouTube, por Dios, ya caímos básicamente a... Nos rendimos ante el clickbait, lamentablemente, porque Voy a hacer un video, te digo que hice algo de la Tula, ¿cómo era? Donde está, gracias por venirte, cosas así, no, pero... me vas a comer, VTuber trata de ser sexo y sale mal, todo está mal, Nuevamente pone todas fotos, increíble acá, eso parece otra cosa, todo tiene inclinación, unas hijas de mil putas, si no tienes, te lo resumo así nomás, todo mal. Sí. O sea, no, es que imagínate que igual, o sea, uno quiere poner un título así family friendly, bonito, no te van a ver. Entonces como no, que intentamos de la manera posible, porque, o sea, la gente dice, no, que la CCT nada más, que puro clive, que dicen eso. Es que eso solamente ve los resúmenes, pues lamentablemente YouTube lo único que va a recomendar es eso. Y no te vas a ganar con las cosas que cada una hace, lo que dice, algunas hacen cosplay de arte, ¿no? Que diga streaming de arte. Me voy bien. ¿No? Entonces, o sea, y otras tipo dan consejos, no hay confesionarios, hacemos karaoke, hacemos doblaje, entonces hacemos muchas cosas, ¿no? Muchas variedades, cada una desde su rama, porque claro, o sea, cada uno de verdad trabaja y ha hecho una cosa en su vida que de alguna manera quizás pueda aportarles a su experiencia. Como que yo siento de que la gente se pierde mucho de eso porque, bueno, no nos conoce mucho. Y esa en realidad es una gran oportunidad, considero yo también, para que más personitas puedan conocernos un poquito más, ¿no? Que no se queden con la imagen de que mona china promedio, que no hace nada por la vida, que solo espera ganar plata de los streams de una. No, también vemos las personas conscientes, que sabemos de cómo se manejan estas cosas de internet, que queremos hacer cosas bonitas para la gente que nos siga, ¿no? Y todo de la manera correcta, como quien dice, ¿no? Sin necesidad de estar metiendo bardo en Twitter y ese tipo de cosas, ¿no? En verdad te promocionaste a vos y a todo tu grupo literalmente de forma tan natural como beber agua, la puta madre. No sé cómo hacer, la verdad. Talento. Así que por esta vez no te vamos a cobrar. La sinceridad ante todo. Cuando las cosas se dan así, uno lo siente fácil de decirlo, porque es lo que uno vive, ¿no? Otra cosa distinta sería si yo te dijera que yo estoy en un grupo que es solo grupo de nombre, ¿no? Que solamente todas estamos bajo el nombre de City, pero no, o sea, nada más, ¿no? ¿Quién haría tal cosa como unirse a un grupo y literalmente no colaborar con nada? Sí, con ese grupo. O aportar nada, algo. Nunca estaría en un grupo así, ni estaría en la calle, nunca, imposible. No, entonces, o sea, ese sentimiento que tenemos, al menos que hemos formado para trabajar nuestras cositas y sentirnos orgullosas de lo que hacemos, es lo que nos motiva a seguir adelante, ¿no? O sea, no sé si a nivel así, por ejemplo, nuestro referente ahorita hasta podría decirse que es Bishoyo, por ejemplo, es un gran referente que tenemos. No tanto Hololive, porque siento eso que nos utilizamos mucho del modelo japonés. Por así decirlo, pero digamos que ese es como que el camino que queremos seguir. Yo sé que seguramente va a demorar, no sé si en algún momento de verdad pasará eso del golpe de suerte, pero lo que se venga lo vamos a estar aceptando y pues y avanzando en eso, ¿no? No estamos desesperadas, cada una tiene su forma de ganarse la vida de alguna manera, pero lo que se venga, pues vamos a tener que afrontarlo de la mejor manera. Eso te quería preguntar, tipo, ¿ustedes tienen algún objetivo con este proyecto? ¿Algo que quieran lograr o que quieran hacer? Porque según lo que veo, nosotros son un grupo de amigas que se quieren y van contra el mundo con el poder de la amistad, sino que veo que mucho de lo que ustedes ganan lo invierten en el mismo proyecto, ¿no? En los Dakimakuras, esos que vos tiraste, en sus modelos, en la armónica esta para tener manos. Tipo, ¿hacia dónde piensan ustedes que quieren ir? ¿Y piensan que lo están logrando las dos cosas? O sea, en realidad sí nos gustaría ser un gran grupo referente, al menos a nivel de Latam. Nos gustaría, por ejemplo, hacer lo que nuestro manager no logró. Él lo quería hacer solo con dinero, pero no con trabajo. Nosotros queremos hacerlo con la calidad de las cosas que nosotras vayamos produciendo. Y pues a medida de que vayamos creciendo, poder autosustentar esos proyectos que vayamos teniendo, ¿no? Entonces,
Digamos de que sí nos gustaría ser un referente en ese sentido, ir creciendo y crecer bien, ¿no? Porque nuestra primera regla, la única regla que tenemos en realidad nosotras, y aunque suene muy gracioso, es no meternos en funas. Estamos en Radio Funa, pero es la excepción. ¿No? Hola, entonces, esta es la mejor lugar del mundo. Aquí se están escudando, claro, de la funa, entonces, así que tú tranquila. La única funa en la que me voy a meter es en esta, en esta. ¡Qué rico! Estaba temprano tan afunado por una agua que no hiciste y era porque simplemente la gente está en internet, la gente te agarra a odio por existir. Sí, exacto. Yo lo he vivido, déjame decirte que hace poco lo he vivido y me he dado cuenta, ¿no? De que, o sea, literal, yo, como te digo, ni me socializo, yo ya me entero de cosas y yo digo, bro, ¿qué pasó? Que soy una planta, o sea, estoy literalmente viendo, no me relaciono y aún así hablan de uno. Eso es verdad, ¿no? Pero sí, la cosa es básicamente como que tomarlo, verlo, decir, bueno, sí, ¿por qué hará eso? ¿Por qué dirá eso? Bueno, es un problema, no le puedo caer bien a todo el mundo, yo acá voy a seguir de pana, haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, ya que yo, ¿para qué me voy a andar ahí peleando en Twitter, diciendo, o sea, ya cada uno sabe de que hay cosas que merecen darle importancia y otras no, ¿no? Y en este caso lo que queremos es que nuestro trabajo, las cosas que hacemos, hablen por nosotras. No cuestiones personales. Por eso yo digo, si tienes un problema con alguien, díselo en su cara, díselo de frente. Le estás pidiendo manifiéstalo. ¿Para qué otros externos? ¿Para qué tienen que opinar? No estamos en un juicio. El pedo fue con la persona, tú lo afrontas y ya está. Y ahí solucionas todo y se termina la fura, las exposiciones en internet. Tan fácil que es hablar y confrontar los problemas directamente. Sí, mira, eso sí es fácil. Lira, a mí me caes como el orto. ¿Qué? Me caes como el orto, Lira. No te callas más. No, nunca. A ver, hay un buen término que me encanta, que es cuando una mina habla mucho, es una VTuber claramente, que le decimos, habla una banda. Mazer. ¿Qué? Ojo con. ¿Con qué? Diga, por favor. Ay, qué ganas de callarla de un pijazo en la cara. Tomar un cumplido. Sí, tómalo con cumplido. Acá es un cumplido. Con el mejor esfuerzo del mes es pagar un cumplido. Sí. Lo intenté, Mazer, ¿eh? Intenté salvarte. De verdad lo intenté, ¿eh? Pero no bueno. Que, no sé qué esperaban que dijera, boludo. No sabíamos que iba a decir esto. Ese fue el problema. Lo sabíamos. No sé qué esperaban que iba a decir. Bueno, Laira, dijiste que quieren ser referentes. Y por ahora, como en cualquier proyecto, se hace lo que se puede con el tiempo y dinero que uno obtiene. Si tú tuvieras recursos ilimitados, ¿qué es lo que harías con tus hermanas? Además de darle todo ese dinero a tu poderoso aliado Radio Funa, que te ha llevado a esa fama. No, la energía con Radio Funa sale, pero aparte de eso. A ver, a mí lo que me gustaría hacer es quizás darle modelos hechos ya no en B-Roid. O sea, sí sería bonito mandarle a hacer un modelo personalizado a cada uno. O sea, que todas tengamos esos modelos así bonitos de cero, con ropitas y todo. O sea, obviamente si uno tiene el dinero, claro que lo manda a comisionar al por mayor, ¿no? O sea, si de verdad hubiera la millonada, lo haría. También, por ejemplo, contratar a alguien que nos ayude de verdad a ver el tema de YouTube mejor, ¿no? Con el tema de las miniaturas o los títulos o seleccionar el material. O, bueno, ese tipo de cosas básicamente, por cuestión de SEO tal vez, pero más allá de eso, creo que de eso sería, ¿no? Tal vez los haces o para vas producir a subcontratar negros, original. Eso es lo que quieres. Claro, como tercerizar las cosas, básicamente eso, ¿no? Para las cuales a veces no tenemos tanto tiempo, pero eso creo que sería invertir en ese tipo de cositas, ¿no? Para que todo sea visualmente más bonito. Y de ahí digan a la fama máxima. Eso es la referencia. Así es. Sí, sería genial. Pero bueno, igual, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Todavía estamos en crecimiento, ha pasado un año. O sea, si ustedes ven nuestro crecimiento, ha sido bastante progresivo en realidad. Muy bueno, la verdad. Tienen una media bastante linda y son 7. O sea, no es una persona, son 7 personas. Se tienen que coordinar, tienen que hacer cosas. No, que yo no puedo hasta ahora, no, que yo puedo a esto, no, que esta es una pelotuda. Se tienen que no pelear, se tienen que aguantar. ¿Entendés? Un montón de cosas que tienen que somos hacer. Somos como un matrimonio de 7. Sí, ya está. Llevamos 10 años, ya está. Acá nos morimos juntas, aunque nos peleemos, que me caiga como el culo. Exacto. Me alegro. Sí, de hecho, hemos pasado por cosas también internas y lo hemos discutido, lo hemos hablado. Maldita pila, debe ser la mía, ¿verdad? Fue la mía, ¿no? Isa, hija de puta, siempre haciendo quilombo. Ay, pero sí. Insulta tan lindo. Sí, la verdad que hemos sí. Salido bien de todo, así que, pero así es, pues no, yo digo, o sea, ¿quién no se ha peleado alguna vez con sus compañeros? O sea, lo que no te mata no te hace más fuerte en todo caso, ¿no? Entonces,
es lo común. O sea, tonto sería de que por una pelea o malentendido, pues te dejo de hablar, te expulso, chao. Las cosas se pueden hablar, se pueden solucionar. Y cuando hay un bien mayor por delante, que es el trabajo que estamos haciendo, no lo vamos a tirar por la borda por malentendidos o por cosas. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y también pensando en la gente que nos sigue, porque la gente que nos sigue, pues al fin y al cabo no merece tener ese tipo de espectáculos, ¿no? Porque nos tienen cariño a todas. Entonces, nosotras, si cualquier cosa pasa entre nosotras, las arreglamos entre nosotras y ya, eso. En verdad te dijeron, Laira, qué feo cuando peleamos, pero qué rico cuando chingamos. ¡Exacto! Muchas gracias, Jocho. Yo sé que empezaste con la voz de Laira. Gracias, Laira. Sabes que mandar un saludo a alguien que se hizo una cuenta que solamente dice Viva Radio Funa. Es una cuenta que se llama así nomás. Muchas gracias, Viva Radio Funa. Y no puedo increíble. Creer que no fuimos nosotros, ¿verdad? Otra vez, boludo. Ojalá que no. ¿Cómo hacemos, boludo? Nosotros creamos siempre. Toda la gente mirando. Que tiene Radio Funa de nombre somos nosotros. Se parece, siempre. Quería preguntar, Laira. Antes habíamos hablado de. Sí, pero. Fofiborpia, sí, muy importante. Antes hemos hablado sobre las agencias. Esa agencia que ya se me olvidó el nombre, Dale Color, digamos, que adoptó como el modelo japonés y no lo localizó, ¿cierto? Fue como una cultura idol muy cringe, de que no pueden hablar con otros hombres y que tienen que enfocarse en agarrar sims y que se enamoren de ti, que estar casada con esa parte chat. Está bien. La parte de agarrar sims y que se enamoren de vos está muy bien, eso hay que hacerlo, hacelo. Pero el cómo lo hacen es importante. Y aquí a nosotros nos ve gente muy importante. No tenemos 400, tenemos 400 mil personas viéndonos en vivo desde Nueva York. Y conocemos y estamos viendo muchas agencias que en este momento se están formando, en este momento están emergiendo y están naciendo. ¿Qué consejos les puedes dar a estos managers sedientos de plata y a estas chicas talentosas que tienen sed de fama máxima? Aparte de vengan a Radio Funa, que eso es lo más evidente. ¿Qué decirles? Que no sean desesperados. Que no piensen de que se van a hacer un Hololive Latam de la noche a la mañana, ¿no? No, eso no va a ser posible. Porque al final yo creo que igual tienen que estudiar muy bien al público. O sea, los que están en las cabezas. Y eso creo que igual no hay. Recién hay tesis sobre VTubers. O sea, yo he visto que recién están sacando tesis sobre VTubers. Pero en realidad deberían hacerse estudios de mercado. Porque al final de cuentas, si tú quieres hacer una agencia, es una empresa. Y para tú tener un negocio propio, por así decirlo, porque es tu emprendimiento, de alguna manera vas a meter plata, vas a invertir. Vas a meter menores. Un estudio de mercado. No vas a. O sea, si vas a tener que contratar personal, tiene que ser con todas las de la ley, con contratos que sean legales, legalizados, ¿no? Analizar bien a tu público, a quién te estás dirigiendo, saber si es que de verdad el público te va a dar el monto que tú necesitas, el dinero. ¿Cuál monto? ¿No? Entonces, tienen que ver muchos factores. No simplemente puedes decir como que no, es que es una mona china y todos aman a las monas chinas y por eso, si imitas perfectamente a una japonesa, seguramente te van a llegar. O sea, claro, es muy relativo. En Latinoamérica. No debes pecar de ingenuo tampoco, ¿no? Y hacerte las de, oh, que soy el gran manager. Y que incluso, o sea, y también respetar el humor del público. Porque, o sea, yo me imagino, depende de dónde te quieras dirigir, ¿no? Porque incluso algunas les obligan a ser family friendly. Algunas agencias, VTubers que por ahí he visto alguna vez. Te obligan a ser family friendly. O sea, está bien que seas family friendly. Pero tú obligarle el estilo al talento. No dejarle de alguna manera expresar su propia personalidad. Como que al final te limita, no te deja hacer streams como tú de verdad quisieras, no llegas a conectar con el público. Entonces te sientes más como un muñeco, por así decirlo, pero un muñeco ya totalmente plástico, claro. No sin nada, sin ninguna esencia. Sin alma. Entonces el manager tiene que tener en cuenta al público, cómo son sus talentos, su personalidad. Yo creo que imponerle todo de arranque no sería tan bueno, se debería conversar con el talento, cómo se siente más cómoda de dirigirse a su público, su estilo, qué quiere decir, qué no. Obviamente ya, pues imagino yo, rigiéndose a ciertas pautas de conducta en general, ¿no? Cosas que Twitch no te permita banearte, por ejemplo. Más allá de eso, creo que cualquier cosa no puede ser libre, libertad de expresión sobre todo. Porque mientras más una se sienta cómoda explayándose con la gente, mejor es. Así conectas más, la gente va viendo que te quiere por lo que tú dices, por tu forma de pensar, por tu forma de hablar. Porque digamos de que muchos del público latino que ve las japonesas es como que la ven porque son japonesas, no la ven porque si piensan esto, si dicen algo, opinan de aquello, la ven porque ven al hecho de decir es extranjera. Es bonito chino.
monito chino que habla. En español, claro, monito chino que habla, ¿no? A ver si dice español, que habla algo en español o qué sé yo, ¿no? Entonces, básicamente es por eso. Pero una latina, si quieres imitar una japonesa, no va a ser lo mismo, no va a ser igual. Entonces, tienen que saber localizar bien, hacerse sus estudios, ¿no? Porque igual es, yo creo que es, igual la comunidad es muy chiquita todavía. Si quieren ir más para el lado streamer, que vayan por el lado streamer, no tanto por el lado otaku, tal vez, ¿no? Porque igual debe ser, o sea, diferencia. Por ejemplo, yo siento que Nimo no se dirige tanto al público otaku, dicho, no, de VTubers. Nimo es un streamer con mono chino nomás. Y es streamer, sí, claro. Entonces, yo creo que si quieren de verdad apuntar otras cosas, analicen bien a quién y dónde se van a dirigir, ¿no? Porque de todas maneras, como que la comunidad de VTubers es muy chiquita, siendo que también sí sería fácil encasillarse si quieres los stonks, ¿no? Los números así de ese nivel. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, piensen bien dónde meten su dinero, no solamente metan pura publicidad, también creen contenido, porque a veces veo que muy a lo loco le meten plata a cosas, pero sí, es como que al final no la saben mover, ¿no? Claro, no saben cómo poder compartirlas, que más gente las descubra. Es como que produciste un video bonito, sí, pero ¿cómo lo marketeaste? Al final nadie se enteró que existía, no hiciste un gran evento, no hiciste una gran promoción, se quedó ahí bajo una piedra, entonces tu inversión fue por las puras, ¿no? Entonces, tienen que ver todo ese tema. Si de verdad se van a arriesgar para crear una agencia de VTubers, háganlo con todos esos factores en común, ¿no? Eso. Y las metas a corto, mediano y largo plazo, que siempre son, sí, distintas. Claro. Hay que tener en cuenta hacer la correcta inversión. Para mí algo que puede estar muy mal es empezar y tener 15 VTubers. No, claro, flaco. No. Concéntrate en 3. Empieza con 3. 3 chicas talentosas o 2. Pibas buenas, las armás bien, las vestís, haces un debut bonito, te fijas qué tipo de personaje quieres hacer, qué tipo de stream quieren hacer, tipo, pero eso ya lo tenés que tener hecho. Tipo, ya tenés que tener pensado, a esta piba le gusta hacer esto, quiere hacer esto, no sé qué. Si son gente que ya tiene talento, o sea, que ya hizo contenido en internet, mejor, porque es complicado trabajar con alguien que nunca streameó, que no sabe leer el chat y streamea al mismo tiempo, que se pone nervioso, ¿entendés? Como alguien que tenga medio experiencia y que lo vestís bien y le das los medios y para arriba, pero de a poco. Todos estos que se creen que tengo que plata con la live. ¿Mm? ¿A quién le va a hablar la mona china? ¿A quién, sí, le va a hablar? Tiene que tener un público objetivo marcado. Aquí Radio Funa desde el día 1 dijimos, vamos a hablarle a ese gordo virgo que se pasea como una china, le gusta el NTR y juega LOL. ¡Y como mira, vamos acá! ¡Va, Máxima! ¡Qué buen estudio de mercado! Nuestro público objetivo es literalmente todo hombre al cual no te cogerías. Eso es nuestro público objetivo. Presente, todavía te dicen ahí en el chat. Bien hecho, chicos, los quiero. Ese es mi público, esos son mis hijos. Estos son nuestros hermanos, somos una familia. Ay, qué lindos, los amo, qué lindo. A mí, fuera de meme, me pasa de cuando salgo con mis amigos, cuando vemos una persona muy, muy cringe, literalmente el chiste es decir, público objetivo. El público objetivo de Radio Funa, eso lo hacemos, sí, los cuatro todos hacemos el chiste. Excelente. Sí o sí. Siempre. Sí. Ay, amiga, tan short, amiga. Reyes, el mismo signo. Esa es la gente mía. Pero van, bueno, a evolucionar, cabrón. Van a pasar de ser no sims. Van a ser chat sims, o sea, chimps, o sea, son chimps. Somos todos muy ¿cómo era? Son Ligma, que es mucho más raro y mejor que un alfa. Ah, sigamos el Sigma Main Gangster. Es buenísimo ese torneo en la concha de la lora. Yo no soy Piscis, yo soy Leo, por favor, el mejor signo del zodiaco. Si te ay, sos como yo, hija de puta, y aparte sí, se nota que eras Leo, amiga, sos re Leo. Yo, carajo, eso puede ser. Ay, por eso nos llevamos tan bien ahí. Ay, sí, el no chiste es que no se callan nunca, ya entendí. ¿No que los Leo y los Leo se odian y se llevan bien con los cáncer? A mí ojalá me dejan bien con el cáncer. Adentro, Leo. Leo, nos llevamos bien. Gente, ya estamos ya a casi las 2:30. ¿Quieren preguntarle algo más al Indira? Yo tengo algo, pero lo voy a dejar para el final. Aprovechen. Sí, rápido. Ya que hicieron una nueva vela visual de ustedes. Ah, importante. ¿Cuándo el crossover con Radio Funa? ¿Cuándo hacemos un héroe con Radio Funa? Van a tener que ir. Si quieren participar, tienen que meter su buen billetón también, ¿no? O sea, yo quiero ser. Te donen para que este sueño se haga realidad. Donen. Pelechi. Porque no tenemos plata. Sí, donen. Donen. No, pues no. Tienes que tenemos que cobrar. Así bueno, es. Ustedes arreglan y hacemos ahí un crossover ahí, visual novel de los pibes y las pibas.
Le paso todos los modelos, los diálogos, los países. Sí, hacemos todo, sí, lo programamos nosotros. Acá tres sí. Sabemos programar, boludo. Hay programadores, podemos escribir, podemos hacer haberlo música, sabido antes. Puedo hacer lo que sea. Así que a mí nos tirás las cosas y sí. Mándenme sus currículos por interno. Ay, amiga, reviso los tenemos. Mira, dale. El pack, ay no. Junto con el pack viene el currículum y la propuesta de negocio. Primero viene el pack. La propuesta de negocios es el pack. Así es. Me gusta, harto. Harto tenemos para trabajar a partir de mañana. ¿Algo más que preguntarle a la piba, chicos? La piba. ¿Estamos? Van a todos revisar el documento, ¿cierto? Bueno, yo quiero cerrar con la pregunta más importante que más me importa saber, mi querida amiga Lira. ¿Pensás que si la invita a salir, la pierna te saldría conmigo? ¿Cuáles son tus bienes que tienes ahora actualmente? ¿Cuánto facturas, más o menos? No importa la guita, está bien, ¿no? Estoy cubierto. No, sí, yo puedo ser el sugar daddy de las 7, si quieren. Ah, eso está bien. Está interesante, entonces. Puede ser, pues. Yo quiero la Loli lisiada igual, ¿eh? Después quizás la otra que dice puta me gusta también. Pero por ahora... Oye, consíguete la tuya. Es chistoso porque argentino. Sí. No, bueno, voy a tomar eso como un sí. Dale, Pierrot, salgamos. Dale, Pierrot, dame bola. Dale, guacha. Te quiero mucho, por favor. Dale, acá nomás. Vamos pero a ver bueno. Con el comentario de Aluvete. Dice, contenido de calidad. Buen directo, cabrón. Les tenía fe porque SST, así se llaman. Bueno, y Radio Funa es la única guay que veo en Twitch. Grande, Alu. Gracias, muchas gracias. Grande. Un aplauso, por favor. Alu. Pobre señor. Un hombre pobre. Pobre que lo único que consuma somos nosotros, boludo. La concha suba. Sí, está bien. Que fueron de plata, por favor. Si fuera de memes y lo único que consume es SDT y Radio Funa, se le habrá caído de culo hoy. Es como, ¿cómo se juntaron? ¿De dónde se conocen estos pelotudos? Como de dos cosas malas sale algo mucho peor. Sí, increíble. Se intensifica. Pero, ya, gente, entonces vamos a ir cerrando esta divina noche. Tenemos un ending muy importante y muy lindo que ustedes tienen que ver, porque el Mazer está preparando todo. Estamos preparando todo, pero no nos vamos a ir sin antes prostituir a nuestra querida y hermosa Lira. Así que, por favor, despídase del chat de con su voz más kawaii de su neque. Quiero que te dé asco, quiero que veas esta repetición y te des asco. ¿Escuchaste? Te voy a poner a prueba, querida. Así que, por nuestra parte, los hombres horribles y feos, por favor, los queremos, muchas gracias por venir acá. Espero que les haya gustado. Vamos a traer más crossovers como este en el futuro y esperemos más colaboraciones con el grupo SST, que de verdad es un grupo que labura bien. Son chicas muy copadas y muy divertidas. Sí, laburan, aunque no crean. Y yo estoy muy contento de esto. Dale, Pierro, dame bola, por favor. Te quiero mucho. Siguiente, vámonos. A ver, una palabra al cierre, Laida, sobre tu experiencia en el programa. Ah, pues muchas gracias a ustedes, chicos, caballeros hermosos. De verdad, muchas gracias por la oportunidad que me dieron el día de hoy para estar aquí con ustedes y con su distinguido público caballeroso. Increíble. Espero que todos, por favor, vayan a seguirme a mi Twitch. No sean basuras, ¿ya? No sean basuras, vayan a seguirme. Mañana voy a hacer como que una fiesta de bienvenida para los nuevos que vengan, para los que se vengan a mi canal. ¡Vengan! ¡Oh, o sea, qué ganas de venirse a su canal! ¡No podemos venir en el canal de Lira! Voy a estar así con mi bikini. Va a ser una fiesta en la piscina, así que los voy a estar esperando. No falte. Digno de Twitch. Te invito a mi pool party. No falte. Te invito a mi pool party, así es. Y pues también síganme en Twitter. También estoy por ahí. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Eso. Un aplauso para Laira. Un aplauso para Laira, jugadora increíble. Muchas gracias por estar acá. Y dicen, vamos a culiar. ¡Sí! ¡Después del programa! ¡Nos vamos, gente! ¡Con el Fonte Rap! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡El siguiente sábado aún mejor todavía se viene! ¡La próxima va a ser mejor! ¡Que vengan todas las SST al Salón VIP! ¡Todas se vienen! ¡Todas! ¡Tremendor! ¡Que vamos! ¡Corta saco, wea! Con el VTuber esperando como 5 meses. ¡Que te encanta! Solo haremos 32. ¡Apréndelo! Solo tienes que simpiarlas ya, a simpiarlas ya, maricón. Miuna, Lili, Cloud, Botan, Tomoshika, Toa, Sora, Pecora, Riku, Fauna, Pinku, Pion, Crony, Finana, Pia, Shion. A simpiarlas ya hay que simpiarlas, a simpiarlas ya hay que simpiarlas. Kisuki, Ume, Suisei, Mumei, Lunaria, Ria, Kanata, Seishin, Hiko, Emerald, Selene, Okayu, Nenechi, Memelty, Aloe, Pikami.
Son solo 150 más que ver. Tremendo Máximo Virgolini a su becer. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicieron? Suelten los labios, suelten la lengua. Por hoy la canción ya se acabó. Volveremos la próxima semana. ¡Oh, el weón mentiroso! ¡Basta! A simpiarlas ya, maricón.